¡Hola! Permíteme que te pregunte, ¿estabas poniendo una excusa para no morir en este bólido? Dime la verdad. No, es que ha sido muy gracioso porque me iba el ordenador con un poco de lag y digo, espera, Javier, voy a cerrar una cosa, a ver, voy a cerrar un proceso de Discord, no creo que pase Ha nada. Y dicho, evidentemente se ha voy a colgado. cerrarlo y espero que no se corte la llamada. Y se ha cortado la Ya llamada, porque sé, literalmente, es un hasta luego. putísimo genio. Es un Mira grande, que tío. había como varias pestañas de Discord y digo, voy a cerrar esta, que no pone Javi FT. Y he cerrado y se ha ido a tomar por culo. Pues claro, no he cerrado tu conversación, pero he Estás cerrado on Discord fire entero. hoy, estás on fire. Estoy muy bien, o sea, para pa ser tan pronto estoy bastante espeso. Va a ser divertido, o sea, a las 8 de la tarde no va a haber quien me vea. Ya, tío. Bueno, Chad, ¿qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal, estáis? Javier? Yo creo que ¿Qué vamos a ir tal? como esquivando temas, ¿sabes? Como para no morir, ¿no? Le damos al chat un poco de protagonismo, que ellos cuenten su opinión y nosotros aquí. Tampoco hay mucho de lo que hablar, ¿eh? No hay nada. Tampoco hay. A Nada, ver, hubo un toque que ha generado algo de conversación. Pero madre mía, ¿viste la salida de Connie Vettel que hicieron ahí? sí. Pero yo creo que además de eso, Es el toque de la carrera. el toque de la Es carrera. el toque. Es el la maniobra del año, podríamos decir. Va a No pasa marcar nada. el campeonato, es posible, ¿eh? Sí, porque esa pelea por el quinto de constructores entre Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin, Está ojito, ¿eh? bastante. Ojo. Exacto, sí. Sí. No, Yo no bromearía. no ha pasado nada en la cabeza, entonces yo creo que este bólido va a ser un poco No, soso, ¿no? todo normal, Leclerc a punto de ganar, a 3 vueltas, tal. No, recuerdo yo algo así extraño. Tío, tienes una suerte tremenda. O sea, yo para mis bólidos nunca pasa nada. O sea, para los de mi canal y para los tuyos pasa todo lo Pero guapo, tío. es O que sea, lo dices es como terrible. si yo hiciese escaleta alguna vez. Es que da igual que sea bien o no. No, pero es que a ti hoy no te hacía falta. No, a mí no Es que hace a ti hoy no te falta. hacía falta hacer escaleta. O sea, No, yo muchas veces yo cuento y digo, mira, que Toto Wolff ha dicho esto que se puede malinterpretar de no sé qué. Y tú toma el escándalo del año, ¿sabes? Claro, yo vengo aquí ya dispuesto a morir, ya está. Yo no tengo ni escaleta ni nada, Ya, yo. pero tú lo tienes Sí, fácil, o sea, que yo muchas veces claro. he tenido que decir, mira, ¿qué dice? Aston Martin ha fichado, Toto Wolff ha Aston dicho. Martin ha fichado dos mecánicos de Red Bull ¿Y con qué tono lo habrá dicho? A ver, ¿con qué tono lo habrá dicho? y te A vaya, ver, vamos, yo también me he comido alguno de esos, ¿eh? Vaya por delante, ¿eh? locos, No, no es lo más pero normal, no es lo más normal, pero bueno. no, 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 no. Gracias, Pero Reven, bueno, tío, por la suscripción. Oye, nos dicen que somos guapos, tío, ¿qué te parece? coño de puta madre, tú, Muy bien, coño. Reven, sí. A mí la gente que me miente me gusta. La gente que me Qué miente en la tío, cara qué me dice, grande, joder, tío. qué guapo estás hoy. Increíble. Las mejores personas. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho este fin de semana? Lo primero. ¿Qué tal tu vida? Pues mira, Antes que las carreras me importan más tú. yo no he asistido a ningún tipo de o sea, no sé cómo decirlo, de accidente extraño, ¿sabes? ¿Lo que te quiero decir? No. Hostia. No, va a Hostia. ir todo el bólido encaminado a eso. O sea, ¿Sí? yo no he visto absolutamente nada raro este fin de Nada. semana. Cambiamos de tema, no hablamos de eso. ¿Te imaginas que Exacto. no habláramos de eso? Pasamos a lo que surja. Hoy es el día perfecto para hablar de cómo Konami se acaba de cargar el Pro Evolution Hostia, Soccer. cuidado, lo dejamos para lo que surja, ¿eh? Pues me parece un buen tema para lo que surja. Yo estoy No, bastante no. indignado con eso, ¿eh? Ya, sí, yo también. Estoy bastante indignado. Luego lo dejamos para lo que surja Lo eso. dejamos para lo que surja. Pero bueno. A ver, algo habrá. ¿Cuál es el Twitch del otro? Es súper ofensivo. O sea, imagino que se refiere a mí. Es súper ofensivo. Tendría que poner un comando, tío. Tú tienes un comando El mío, otro. de algo de una chicana, yo qué sé qué. Yo debería poder hacer lo mismo, ¿eh? ¡Hostia, qué grave! El ¡Hostia! Me ha Hostia, sentado hostia. como el culo, No qué pasa nada, palabra. no pasa nada. El Twitch del otro. Voy a ponerte Juan Alfonso, el otro, en la pastilla, ¿sabes? ¡Hostia, qué grave, tú! ¿Cuál es el tuyo? Pero imagínate que se refiere a ti. Que a lo mejor está Ya, en mi canal del hosteo, ¿eh? Que podría ser. yo hoy me he equivocado y he puesto. Estamos en el canal de Javi y he puesto el mío. Yo creo Por que costumbre, ¿sabes? deberíamos poner las dos pastillas directamente Juan Alfonso el otro y Javi F14 el otro. O bueno, Javier, el Ya otro. O sea, está, y ya está, los dos así, otros, y ¿no? así ya Los está, dos otros. aceptamos siempre, ¿sabes? No hay manera de errar. ¡Hostia! ¡Qué grave, tú! ¡Qué grave! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más terrible! Hay que tener un Pero mínimo bueno. de respeto en bólidos, ¿eh? Este programa admite todo, salvo faltas de respeto ¿Has a puesto Juan las Alfonso. pastillas? O sea, tienes las pastillas puestas, ¿no? Yo es que no lo estoy Están viendo. O las sea, lo pastillas tengo cara puestas. para No nada. está viendo el bólido, tío. Es que no ve ni su No, propio coño, programa. tengo abierto el chat, pero no te tengo porque ya te veo aquí en Vale, persona. sí, no, están puestas las pastillas. Esto suena muy yonki, la verdad, pero bueno. Sí, eso es. Deberíamos Pues llamarlo. nada, Javier. Es tu bólido, tienes que acarrear tú los Yo, temas. Haz un no. pequeño sumario. Ahora que está la gente entrando, tú haz un pequeño sumario. Un pequeño. Vamos a hablar de esto, Mira, ¿sabes? vamos a hablar de ese toque por la Hostia. quinta posición de constructores, clave. Hostia, qué clave. De la grandísima parada del equipo Ferrari con Carlos Sainz. Bueno, las paradas en general, porque fueron un puto escándalo la mitad. O sea, la mitad Sí, de es paradas fueron verdad. una Sí, bueno, mierda. pero ¿Alguna cosa terrible? en especial la suya, evidentemente. Y la de Sainz, sí. Y ya está, no vamos a hablar de nada más. Ya está. Ya está.
ya está. No ha pasado nada más. Nada más. Lo dejamos así ya. Lo dejamos así. Y que esta gente no tenga. No, a ver, vamos bueno, a... Pues yo traeré el tema que todo el mundo está esperando. No, yo te digo, ¿tú qué orden quieres llevar? O sea, ¿quieres que empecemos? Dejamos el tema gordo para ti. Vale. Está bien. Va a ser, el orden va a ser. Cuando llevemos una hora de podcast. Entonces. Ahí vamos a hablar de cómo Konami ha matado el pro. Y luego después de lo dejamos que lo dejamos. Para que la gente se quede ese guante y diga, ay, me gusta ese estilo. A Javier. Bólidos, o sea, bólidos lo que surja y de nuevo bólidos, ¿no? Hay que cambiar el título. Eso es. Vale. Te digo una cosa. Yo no sé qué opinas tú, porque no te recuerdo ningún tuit sobre el tema. No, es que ya, en cuanto vi cómo estaba Twitter, decidí pasar olímpicamente. No pusiste nada, vale, me mola, porque además no hemos hablado que lo sepa la gente, o sea, no hemos hablado de va a ser ahora de repente. Tampoco te creas que tengo muy claro siquiera lo que pienso todavía, ¿eh? Ah, no, yo tampoco, yo cada 10 minutos voy cambiando. Exacto, yo es como cada tú. Cada vez que veo la maniobra pienso una cosa distinta. Exacto, digo. Es como tú con la porra esta que haces aquí y después la haces en la fórmula. Vas cambiando. Mi porra, mucha comedia, pero... No estuvo mal, acerté victoria de Hamilton y acerté tercero de Bottas. No está mal. Segundo de Verstappen, por lo que sea, no. Segundo de Verstappen, me da que no. Por lo que sea. Yo me la jugué y puse en una porra, no sé en cuál también, porque no hago ni puto caso a la que hago aquí contigo tampoco. Pero puse Norris tercero. O sea que tampoco. Vas cambiando igual. Sí, voy cambiando. Es una tradición ya. Bueno, pues tú dirás, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por las paradas? Fuera coña, yo empezaría primero hablando de la Sprint Race. Que a todo esto se nos ha olvidado con una clara clasificación. Es verdad. Hostia, poca broma, que claro, no ha habido bórido de eso, es verdad. Claro, a ver qué te ha parecido, porque... Yo creo que lo suyo es empezar por eso, luego hablar un poquito de detallitos de la carrera y ya luego echarle el tiempo ahora en serio a lo de Hamilton. A lo de Luisito, venga, vale. La carrera del Sprint, tío, me ha gustado. A mí también. Lo que pasa... O sea... Creo que hay que dar más oportunidades, creo que falla el formato, creo que hay cosas que no encajan, pero sí. En general me ha parecido divertido, tío. Me lo he pasado bien. A ver, yo es que no me lo esperaba, yo me esperaba una carrera más truño, cierto, pero también es verdad que parte de mis quejas hacia esa carrera no iban por lo que iba a pasar, bueno, sí, gran parte iba por lo que pasaba en carrera, pero otra parte es por lo que está fuera de la carrera, que es que la clasificación pierde un poco de emoción, bueno, un poco, pierde bastante emoción. Que decida, bueno, la puntuación y la decisión de que la parrilla del domingo sea exactamente esa. No sé, a mí me gustó la carrera, es verdad. Pero hay cosas que, claro, lo que son del reglamento me siguen chirriando un poco. A mí hay varios detalles que me fallan. El primero, no pueden convivir ambos formatos. O sea, yo estoy de acuerdo con que existan las Sprint Race, por lo que he visto, y no me importa que la aprueben. Evidentemente creo que no es un formato que quieren poner siempre. O sea, que van a convivir los dos sistemas de clasificación. No van a ser todas las carreras con el mismo. Pero, desde luego, no pueden convivir. O sea, para clasificación normal, para decidir esa parrilla del sábado, tiene que inventarse un formato que no sea la Q3, Q2, Q1, porque pierde toda la salsa, claro. Pierde toda la gracia. O sea, quiero decir, al final es, sí, el viernes, estás en tensión porque piensas que estás en sábado. O sea, al final llega, exacto, un momento que dices, sí, sí. Parece que... Pero luego cuando acaba dices, un momento, si es que esto mañana puede cambiar bastante, y anda que no cambió. Cambio. O sea, quiero decir, a mí no me termina de convencer que convivan los dos formatos. Dicho eso... la Sprint Race, tío, al final, yo mi mayor miedo que tenía, y lo hemos comentado tú y yo mil veces, es que, ¿para qué iba el que está sexto a adelantar al quinto? Coño, pues lo intentaron. ¿Sí? O sea, quiero decir, los duelos hubo, evidentemente, no fue la locura, no fueron fantasías puras y duras, pero cada piloto que caía fuera de posición, Checo Pérez cuando queda fuera de posición, Carlos Sainz que queda fuera de posición, o Fernando Alonso que queda fuera de posición, pero al revés, o sea, que se pone demasiado delante, sí. Al final... Esos momentos en los que te pones una posición que no te corresponde, es muy bonito porque el que está muy atrás tiene que remontar, o sea, se ve obligado a remontar y no hay ni gestión, ni undercut, ni hostias, o sea, es adelantar en pista. De hecho, Carlos Sainz tiene un espectáculo adelantando tal y Checo pues también hizo lo que pudo. Y a mí me gustó, tío. O sea, a mí me yo vi más batalla de la que me esperaba. Eso es así. Yo vi mucha más batalla de la que me esperaba. Luego también me pareció muy bonito ver tantos coches juntos, tantas vueltas. O sea, me pareció bonito de ver ese concepto de vamos todos a fuego. Me pareció curioso el único factor estratégico, que es el de yo salgo con medios o yo salgo con blandos, que al final es un riesgo que decidieron tomar Alonso, Bottas y Raikkonen, creo que fue. Que lo tomaron y le salió bien a Alonso, sobre pero, todo. Pero sufrió bastante, Fernando. Sí, pero le salió bien, pues, le salió bien, sí. ¿Qué tenía que perder Alonso? Pues no. Coge, hace una salida espectacular gracias a los neumáticos en parte, o sea, que nadie piense que sí, era el único que sabía hacer esas curvas, vale, evidentemente siempre sale bien, pero con medios seguramente eso no hubiera sido capaz de hacerlo. Pero consigue luego defenderlo y oye, se la jugaron a 17 vueltas con ese neumático, pues aguantó, las dos últimas vueltas sufrió, las tres, pero ahí estuvo.
O sea, no, que luego de los preciosos con Vettel, tío, es que a mí me gustó mucho. A mí, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Y de aquí, sin Alonso y la liada de Sainz no pasó nada. Pero que. Y lo de Pérez, el fallo también, y la salida que le adelanta Verstappen a Hamilton, joder, yo creo que estuvo bastante bien para 17 vueltas. Sí. Pero no, ni siquiera. Sí, es que o sea, no quiero que parezca que porque Alonso y Sainz fueron los protagonistas, que es verdad que lo fueron un poco, sobre todo Alonso, sí. Me gustó la Sprint Race, que no, que me da igual, que es que realmente fue divertido. O sea, yo creo que fue divertido. Y que además. O sea, tampoco vi tanto. O sea, fijaos en lo que pasó la carrera del domingo, que Fernando también tuvo detrás a Stroll durante un montón de tiempo. O sea, tampoco pasaron tantas cosas al margen de. O sea, es que es complicado adelantar en el circuito de Silverstone, ¿eh? Parece que no. Yo creo que del calendario es de los que más facilidades tienen, ¿eh? O sea, tiene muchas curvas con muchas trazas diferentes. Tío, a mí pero Silverstone. Tú ves normal lo que estuvo detrás de Carlos Sainz de Ricciardo o Stroll de Fernando, por ejemplo, claramente más rápido. O sea, en la carrera sprint digo, ¿eh? No en la otra. ¿A poco no era Stroll mucho más rápido? En la carrera sprint digo, la carrera sprint. Ah, la de sprint. ¿Que Fernando es muy bueno defendiendo? Sí, por supuesto. Pero que yo creo que en otro circuito con esa diferencia. Fernando estaba en la mierda con el blando, ¿sabes? Ya. Yeah. Bueno, el domingo mí... no, ¿eh? El domingo sí que tenía ritmo, pero el sábado con el blando ese, hostia, yo no sé. Yo creo que Carlos al final se encontró con un Ricciardo que estuvo bastante bien este fin de semana y ya es otro. Es que no sí, es lo mismo que adelante. Yo creo que si con Norris hubiese sido igual, sí, que yo creo que. A poco que los coches estén igualados, porque es que lo de Mercedes, o sea, Hamilton con Leclerc es que va un segundo por vuelta más rápido. O sea, es que es normal que le pase, ¿sabes? Ah, bueno, pero eso sí sería el reglamento. Vale, pero eso es cosa del reglamento. Vale, tú te refieres a eso. No, sí, no, claro, claro, por supuesto. No, sí. Que por cierto, luego también podemos hablar de los coches nuevos de 2022, que también se enseñaron y tal. Pero eso ya lo comentamos, ¿no? Creo recordar. No? Yo creo que no. Porque había unas imágenes filtradas, pero el de verdad no lo vimos. La combinación de colores más fantasiosa de la historia. Pero bueno, luego lo comentamos. Una cosa terrible, ¿eh? De verdad, es una cosa que no tenía ningún sentido. Pero bueno, eso a mí en general, ya digo, me gustó. O sea, hay que probarlo más, no digo que esto se tenga que probar ya y tal. Quiero verlo en Monza, claro. Que en Monza va a estar bien. Este formato yo creo que va a estar bastante bien. Y en Brasil, que yo dudo que se vaya a correr. Yo te digo una cosa, en Monza tampoco, no es fácil adelantar, ¿eh? Ya, pero va a estar curioso este. Va a estar vacío, ¿no? Pues básicamente sí. Porque con tanta recta y tal, como los coches van a tener que ir a fuego, yo creo que sí puede haber algo de gracia. No lo sé, ya veremos. A lo mejor luego es una castaña, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que puede pasar de todo, literalmente. O sea, evidentemente. Luego puede ser, y puede pasar, ¿eh? Que la sprint race de Monza sea un coñazo que no te lo acabes y haya que sacar el punto medio. Yo qué sé. Veremos qué pasará. Y luego Brasil, que ojalá simplemente se corra. Que yo no tengo ninguna esperanza en Brasil. O sea, yo lo siento mucho, pero no tengo ninguna esperanza. Y además es que este mundial no quiero que acabe. O sea, por mí, ojalá metan otras 10 carreras más, porque está espectacular. O sea, yo no creo que este mundial acabe nunca. Que no empiece el siguiente, ¿no? Que no empiece el siguiente. Vamos a empeorar, con el siguiente. Que empalmen, que de repente de una carrera para otra cambien los coches y ya está, ¿sabes? Porque es el mismo mundial. La técnica al pin, ¿no? Lo de no nos cambiamos del coche y no nos bajamos de aquí, corremos exacto, y todo. Exacto. Deportimao. Pero bueno. No, pero sin coña, ¿eh? Vamos a ir a peor seguro. Vamos, sí. No vamos, ir a mejor, se puede ir a mejor, sí, pero es muy complicado. No, se me ocurren pocas maneras de que pueda ser mejor todavía la sprint race. O sea, puede pasar, pero tampoco. Evidentemente no se van a volver locos los primeros tampoco. A mí ya me ha sorprendido, debo decir. Sí, yo me sorprendió para bien. Yo ya decía que tenía dudas, que no me iba. Creo que no me iba a convencer y coño, me gustó. Hay que verlo más, pero me gustó. Eso respecto a la sprint race, Javier, que es un tema. Hombre, no, ya a mí se me ha olvidado, Ya lo sé, es que a todo el mundo se lo ha olvidado. Es que a todo el mundo se lo ha olvidado, es que no se acuerda. Claro, porque es como una quali en realidad. Que de hecho, no me acordé ni yo, no sé si te lo conté, pero que se me olvidó. Sí, sí, vi tu tweet, no, yo sí lo vi, o sea, evidentemente. O sea, que estaba en casa fregando platos tranquilamente, haciendo tiempo. Y se me piró la hora, ¿sabes? Y cuando miro el reloj eran las 6:10. Y digo, un momento, esta carrera ya habrá acabado. Casi porque estuve echando cuentas y digo, sí, serán 17 vueltas. Fregando los platos, dice, yo me estaba riendo y digo, no puede ser que me esté contando esto por Twitter. Que no te creas que dices, no, es que estaba el tío, yo qué sé, fumando porro, no, qué va. No, estaba ahí tan tranquilo. Pegando plata, literalmente, pero además que haciendo tiempo, escuchando un podcast, ¿sabes? Tranquilo. O sea, estaba yo como diciendo, bueno, ya será la. Esta. Y miro el reloj, claro, como no tengo el cuerpo acostumbrado. Es que raro, ¿eh? El horario es muy raro, tío. Ya dije, mierda. Entonces tuve la suerte de que Movistar, la plataforma, te permite ver un programa desde el inicio. Claro, entonces claro. Fui y hice eso. Te pero, vaya, que liada tremenda, o sea, y no me spoileé nada de casualidad. Pero. Me sentí tontísimo. Eso sí, creo que lo pillé en la vuelta 16. O sea, pero yo directamente ni miré los resultados. Fui directamente a ver iniciar carrera y ya está. Y lo vi desde ahí. Pero fue bastante gracioso. O sea,
Me sentí como muy tonto, tío. No, no me pasaba en esas Solo te cosas pasa a de. ti ese tipo de cosas. Pero te juro que no me pasa. Desde que creo contenido en internet de esta mierda, no me había pasado nunca. O ¿Cómo sea, que que antes sí de que. esta mierda? Pues, sí, pero esta mierda como concepto general, Ya, me joder, refiero. broma, broma. De Estaba mierda ahí. como cosa. Estaba Pues ahí es yo. así. Sí. Pero sí, fue gracioso. Y luego ya lo disfruté mucho, claro, evidentemente. Me dio rabia no comentarlo en directo por Twitter, que me gusta mucho hacerlo, pero. De hecho, la gente me ponía y decía, ya decía yo que era raro que lo estuviera escribiendo, no era yo. Evidentemente. Es que lleva 2 semanas diciendo que ganas de la Sprint Race, que ganas de la Sprint Y Race. ahora este no dice nada en Twitter, ¿no? O sea, está fregando platos. Sí, pero eso sí, los platos quedan de puta Quedan madre, de ¿eh? puta Pasando el madre, ¿no? filtro. Sí, limpísimos. Súper sequitos. Así que brillante. Bueno, bien, bien. Nada, esa Lo es dejamos mi aprobado, anécdota. ¿no? Entonces. Sí, no, no. Sí. Aprobado. Luego a mí, aprobado. No, a ti no, Necesita a la sprint mejorar. race. Ya. Sí. A los platos también los damos aprobado, Los ¿no? platos también, Los los platos platos también, quedan sí. es increíble. O sea, los platos, Vale, vale. increíble. Pero sí, yo lo apruebo. Por ahora lo Yo apruebo. también, yo Si también. este De es el momento sí. ritmo habitual, si este es el nivel habitual de una sprint race y todos se lo toman tan en serio como se tomaron en Silverstone, es un buen producto. Eso sí, hay que cambiar los viernes. O sea, te inventas una especie de FP2 que dure 30 minutos y coges esos tiempos, los mejores, para hacer la parrilla el sábado. O sea, una clasificación a 30 Que minutos, no, ¿sabes? no Que te de da por pena sí ya quedarte sin está. la clasificación, tío. Pero que esa sea para otras carreras. O sea, por ejemplo, para Mónaco, el Ah, formato vale. Tú debe dices ser que los este. fines de semana que haya este. Ah, vale, Claro, ya en los entiendo. que haya sprint race, el sistema de clasificación debe ser distinto. Es más, lo ideal es que fuera el propio sábado. También. O sea, que fueran FP1 y FP2 el viernes. Y el sábado por la mañana, esa clasificación, que yo ya digo, serían 30 minutos y ahí tenéis, dar las vueltas que queráis. Y ya luego la sprint race. Ya. Pero bueno, veremos Bueno, qué. pero claro, poniéndolo el viernes, también están alargando un poquito la emoción del finde, ¿no? En plan, en vez de concentrarlo todo en un sábado, por ejemplo. Ese es el objetivo, yo creo que es lo que buscaban. De hecho, además dicen que en Silverstone, como Bueno, este ha sido el primer y gran lo premio de la consiguieron, era. yo Sí, creo, porque al que final la hubo como clasificación, sí. récord de público el viernes y tal, que es cosa que no había pasado nunca, y récord de público el sábado. O sea que, si es por esa parte, pues bueno, venga, vale, todos los días una sesión. Pero, aún así, la Q3, Q2, Q1. A ver, que no es un drama que esté, pero prefiero que no esté. Quiero conviva con esto. O sea, cada cosa debe tener su Sí, protagonismo. sí. Porque al final es que, ¿qué más te da caer en Q3 si luego a lo mejor puedes salir con blandos? En Q1, perdón. Si luego a lo mejor puedes salir con blandos y acabar en el top 10. O sea, quiero decir. No, no termino de verlo. Prefiero Sí, eso, que no sea tiene exclusivo tanto de carrera de sentido como circuito. con la carrera normal, sí. Eso es, eso es, eso es. Mira, nos preguntan por el chat que qué pasó con Mick. Y ya si quieres entramos en la carrera. Venga. Que Mazepin le dio un poquito de caña. Oye, que Mazepin no está malo. Yo lo Claro, dije el primer es boli, ¿no? que. O Sí, sea, yo lo no, dije desde el no. primer día. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo. Que Mazepin no es Dios, pero que no es un mango. Que venía de la F2 y que no estaba tan lejos del nivel de Mick Schumacher, que era peor piloto, que yo no digo que no sea peor, pero que no era lo que estábamos viendo en las primeras carreras. Le faltan muchas adaptaciones y ya está. Y en esta carrera lo ha superado. Y va a pasar más veces que lo pueda superar. Y ya está. Y no debería haber tanta diferencia. Lo normal, que Mick Schumacher acabe por delante en el campeonato por mejores posiciones y tal. Pero que Mazepin no es el peor piloto de la historia de la Fórmula 1, que lo parecía en las primeras carreras. No lo Sí, es. O es que estaba fuera sea. completamente. Que nos caiga mal, evidentemente. Muchísimas razones por las que te tiene que caer mal Nikita Mazepin. Pero como piloto, claro, sí, no tiene nada que ver Pero una como cosa con piloto la no es otra. tan malo. Está claro. Ahora, eso sí, es un psicópata al volante también. O sea, que hay que tener cuidado, que por mucho que echa rápido, a veces tiene cosas que no son de recibo, podríamos No, decir, no son de ningún pero recibo. de ningún recibo. Pero qué coño, que no es un paquete. Que No, no, no. necesita adaptaciones y Yo. ya está, y poco a poco se está adaptando. Vamos, yo lo que tú me habías contado era eso. Que, a ver, no es Dios, pero joder, que es un piloto que lo va a hacer, lo puede hacer bien, ¿sabes? Dentro de lo Sí. normal. Sea, no hay nada más que verse sus carreras de la F2 del año pasado, con sus victorias, con sus cosas. O sea, que quiero decir que no es. Que no estaría si no es por dinero en Haas, coño, evidentemente. Pero que no es. Y de hecho, en cuanto pille la forma un poco, y a mí me duele decirlo, no es el peor piloto de la parrilla. Es peor Ojo, Latifi. Es peor Latifi. La Tiffy. No, no, es, o sea, Sí, es, quiero decir, verdad. en cuanto se adapte del todo, que está todavía un poquito en proceso Mazepin, es que Latifi, tío, una cosa. Me cae muy bien porque es amigo mío, ya lo sabes, pero. Sí. Pero es así. Yo, a ver, lo de la Tiffy es verdad que, tío. O sea, por supuesto que Russell es increíble, pero claro, cuesta siempre valorar lo que Es muy dijo Pedro en importante. su momento. Vamos, que no se lo dice como un zasca a Russell, sino como un zasca a la Tiffy. No, Es como, es tío, es que complicado. me está costando valorar a Russell porque es que tú lo estás haciendo muy mal. ¿Sabes? Es que es eso. Como con Norris y Ricciardo, Está. en realidad, al principio. Ahora Es ya no. complicado porque yo creo que es evidente el nivel medio del coche. Ni está el de Russell ni está el de Latifi. Pero Exacto. que da la sensación de que el Williams, mínimo, es tan rápido como el Alfa Romeo. Mínimo.
O sea, ya no solamente que Haas sea claramente peor, que yo creo que eso está más que claro, sino que mínimo está a nivel de Alfa Romeo. Pero ¿qué pasa? Que Russell muchas veces lo pone por delante de Alfa Romeo y Latifi lo pone por detrás de los Haas, a veces incluso, como se despiste. O sea, quiero decir, Sí, exacto, que no es ni una cosa ni la algo otra. pasa. Y entonces Claro. eso hace que Russell parezca todavía mejor. Porque Claro, es eso. claro, es como, hostia, pero este hombre está llevando el coche allí y el otro lo tiene aquí, claro, porque el otro probablemente lo está haciendo peor de lo que Claro, debería. eso y que luego el Williams con gasolina es un drama. Porque en la sprint race quedó en los Ya. puntos. Russell quedó noveno. ¿Te acuerdas que lo Claro, comentamos de broma? en el top 10. Sí, lo Bueno, al comentaste. final le sancionaron y quedó el 12. Al final le sancionaron y quedó el Es 12, ¿no? Pero verdad, es bueno, cierto. en carrera había quedado el noveno, se supone, por la acción de Carlos Sainz. Que por cierto, no lo hemos comentado. Mirad, vamos a sacarnos, como somos muy chauvinistas, yo al menos. Evidentemente, como somos españoles, nos gustan más que los españoles. Como los gatos, ¿no? Carlos Sainz y Pérez. Pérez al final salió desde el pit lane, pero Carlos Sainz a lo mejor tendría que salir desde el pit lane también. Porque lo que hizo en la sprint race, como volvió a pista, es de puto tarado. Y lo digo No, no, gustándome yo mucho eso Carlos no lo he Sainz. visto, de verdad, te lo digo en serio. ¿No lo has visto? No. En la que le saca Russell de pista, que Yo solo he visto evidentemente el está en accidente. parada. Vale, pues le saca Russell y la forma de volver a pista de Carlos Sainz es a Ah, través de perdona, otro sector. sí, he visto una repe, pero no sabía que era Carlos, tío. Vi un coche Era y me Carlos. pareció hasta naranja. Era Carlos. Era Carlos y volviendo a pista e incorporándose, pero en T. Respecto al resto de coches. Perpendicular, sí. Era de 5 posiciones mínimo o más de que hubiera salido al día siguiente. Y lo decimos aquí, a mí me gusta mucho Carlos Sainz, pero fue una Sí, cafrada. no, Igual que no. la de Pérez luego cuando pierde el control del coche y vuelve dándole igual todo. Lo que pasa es que la de Pérez me parece hasta menos peligrosa, De porque al menos vuelve presta. en paralelo. Tampoco vi. Yo vi el accidente, pero Sí, tampoco vi la reincorporación, tío. no, cuando Pérez se le pira el coche y llega que Sí. casi toca el muro y vuelve, pues vuelve. Lo que pasa es que al menos Pérez, como es una recta, pues vuelve de lado. Claro. La cosa de Carlos Sainz es que entra Paralelo, así. ¿no? Por así decirlo. Claro, Carlos se centra así Sí, al Carlos circuito. O sea, entra. es. Sí. Es de. Lo de Pérez me parece peor. Lo de Pérez es yendo más rápido y es peligroso, por supuesto. Pero al menos ese. O sea, quiero decir, Es es que que yo esa más no he visto ninguna, velocidad. no he visto ninguna de las dos, tío. Vale. No, esa más velocidad, vale, y es más peligrosa, pero que a nivel de tal dices, coño, al menos entra recto, ¿sabes? Porque dice, entra como De el todas formas, resto. te digo una cosa, Pero. esa sanción que tú dices casi que al final se la acabó comiendo en boxes. Sí, luego Esto hizo los 10 pagó segundos. 10 segundos. Le metieron 10 segundos a Carlos Sainz en boxes en la del domingo, En la ¿sabes? Sí, carrera del sí, domingo, sí. 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 Sí, Joder, sí. O tío. sea, me parece, ya digo, un poquito más peligroso la de Carlos Sainz porque entra en perpendicular, eso no me salía la palabra. Pero bueno, que ya digo, inconsistencia de la FIA un día más. Luego Pero hablaremos eso no es de ninguna las. novedad. Luego hablaremos, luego hablaremos. Eso es bastante, Sí, bastante no, terrible. no, ya te digo. En fin. Eso, En fin, que que. Latifi muy malo. Ah, Latifi, estamos hablando de Latifi, hemos acabado esto, joder. Que Qué muy Latifi. mal. Ya está. Pero bueno, ya digo, ya veremos qué hace la temporada que viene Williams, porque vamos a tener un piloto seguramente que no sea Russell. ¿Botas? Puede ser. Seguramente. Esto ya lo hemos Pues, comentado, esto ya lo hemos yo creo que comentado. Bottas sí lo vamos a contar. Y te lo digo en serio, tengo curiosidad de ver Botas un con Bottas Latifi, en ¿no? Williams. Sí, porque quiero ver realmente, o sea, yo creo que Bottas. Es que a lo mejor el Bottas en Williams te hace un Gasly, ¿eh? Y saca su No, mejor nivel típico, y. ojo, cuidado, no, no, poca broma, No, descartemos, ¿eh? O sea, que puede pasar y que tal, pero bueno. Y Latifi yo creo que va a seguir hasta que el Dorito, el Capital Group, encuentre un comprador para Williams, básicamente. O sea, que mientras haga falta el dinero, ahí va a estar. Latifi he oído que quizás se vayan a indicar. Pues no sé qué fuentes tiene Grangel, pero yo es la primera vez que escucho eso. Yo solo mírame todos los Latifi. periódicos todas las mañanas, ¿eh? O sea, que no sé qué puede ser, ¿eh? Pero. No, ni me suena, vaya. O No, sea, yo tampoco he visto nada. Pero bueno. y me suelo leer todas las mierdas. Sí, se la Pero suele bueno. leer porque después viene aquí a los boidos con siete noticias medio inventadas también. Toto Wolff ha dicho. También te digo que con el inicio, no lo digo por tu suscriptor, Grangel, ¿eh? Pero que No, puedes pero empezar cualquier frase con he están oído diciendo que. que. No, que están diciendo que la gente que lo ha leído, ¿eh? O sea. ¿Sí? Vale. O sea, sí, lo Tonet habré dice que no es leído. broma. No sé qué. Vale. Y Magori dice que le suena. Oye, que también A te ver, digo que al final yo es que realmente. los pilotos tienen amor propio. Y si ven que están a un nivel, no están al nivel, también yo creo que ellos mismos dicen vámonos de aquí. ¿Sabes? O sea, que podría pasar. Pero. Ya, a ver, yo que tampoco me pongo a mirarle este tipo de noticias de tipo. O sea, yo qué sé, no le hago mucho caso. Yo hasta que las cosas no Tú vienes a están. que yo te haga la escaleta, Javier, di Exacto, la verdad. exacto. No, no, pero ya digo, al margen de bólidos, te digo, sino que yo los rumores estos tipos de. Yo como que paso un poco hasta que no están delante ya, ¿sabes? Como que dices, vale, va a ocurrir, o está cerca de ocurrir. Sí. Bueno. En fin, ya veremos qué pasa con Latifi. Me extrañaría, ¿eh? Creo que como Latifi se pire de Williams, puede ser un problema para Williams a nivel económico. O sea, veremos si entra alguien con el mismo dinero, no lo sé. Hombre, yo creo que si entra alguien es porque viene con el dinero, si no. Bueno,
Y a ver a quién pones, porque no te creas que haya mucho. No te creas que hay mucho Gente por con ahí, dinero hay hombre. mucha aburrida por ahí, tú no te preocupes. Ya, pero no con superlicencia, cachondo. No, ya se Que no está la inventarán, cosa ya se ahora. inventarán algo para sacar la superlicencia. No está la cosa muy sobrante ahora mismo. El propio Mace... Es que no veo un piloto de F2 ahora mismo. Coño, sí, vale, el que prueba de vez en cuando, pero ese no va a conseguir la superlicencia ni de coña, el israelí. No me acuerdo el nombre, tío. El hijo del ¿De qué de. te acuerdas En tú? el chat lo saben, en el chat lo saben. Seguro que alguien te lo pone. El hijo del de que hizo el ridículo en aquellos libres en 2005-2006, no me acuerdo ya, tío. ¡Oh! No me sale el apellido. Nisani. 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 Eso. Ya, pues, Nisani. Ni sale, ahí ¿Ves? está el chat. Yo Sí, la gente señor. lo va a saber. Que no me salía el nombre. Que igual ese, pero es que ese tío no va a conseguir la superlicencia. Es que está lejísimo de conseguirla. El chat de Pero Twitch, lejísimo. out of context, todo el mundo poniendo ni sale. Sí, pero es que Totalmente. está muy lejos de conseguir la superlicencia Nisani, pero muy lejos. O sea que. No sé. Veremos qué pasa. Eso sobre Williams, que es el tema interesante, la verdad, lo que Sí, la gente ha venido a contar. no hay nada Luego, más. yo quiero hablar un poco también del Alpine. Venga, cuéntame, Alpine. Que está gordo, ¿no? Que está gordo el Alpine y que, oye, que Alonso lo colocó séptimo y muy bien, la mejor posición posible. Sí. No, no había más que pedirle. Y que Ocon con este nuevo chasis se espabiló un poquito y noveno. Por fin empieza a estar ahí un poquito cerca. Después, a mí me hace ilusión lo de Ferrari. Lo vi súper competitivo y tengo bastantes esperanzas puestas en Hungría. Yo ya prefiero. Uf, qué Ya, pereza. es un error, No, porque cuando te esperas que van mal, van bien, o te esperan que van bien, van pero, mal, es como. a ver, es No imposible ahora sé. mismo. Si no fuera porque Ferrari los conocemos, coño, que estuvieran aquí a punto de ganar, que es que tenían ritmo. O sea, Sí, quiero sí, decir que sí. Leclerc muchas vueltas aguanta de sobra a Hamilton con los problemas del motor y tal, que igual Hamilton no estaba Yo apretando a top y no esperaba segundo explicaba. skin, ¿eh? Pero. Bueno, ya sí, no sé. Pero que estuvo bien. O Sí, sea, no, que están al nivel. y No, Carlos no al iba. de Mercedes y Red Bull, pero están muy cerquita. O O da esa sea, sensación. no, sí, lo suficiente para defenderse al menos ahí de Hamilton. A ver, al final de carrera se lo come, está claro, pero. Sí, Pero al final de de hecho. carrera Hamilton pone el. Hamilton, está claro que al final de carrera dijo, ahora voy en serio, porque es que le empezó a meter un segundo por vuelta. Sí, a lo mejor quería tirar con los neumáticos finales y ya está. Pero que la cosa es que. Ferrari en su duelo estaba claramente más rápida que McLaren. La única razón por la que no quedan por delante los dos coches es por la parada de Sainz. Sí. No, Hay que no. decir, De hecho, es también es verdad que indicativo. la de Norris no fue muy buena. Hubiera estado muy bonito el duelo Sainz y Norris por esa posición porque estaban ahí los dos Yo creo que no lo para. hubiese adelantado, también te digo. Viendo Hubiera cómo estado ya está, ahí. como Ricciardo, yo creo que no. Bueno, pero que hubiera estado ya ahí. Quiero decir que podrían Ya, haber sumado más sí. puntos todavía. O sea, estaban ahí. Así Yo que creo veremos. Yo, es que fuera, que coño, yo no Ferrari descarto una corría, ¿eh? victoria. No descarto una victoria. O sea, creo que. Fíjate lo que te voy a decir. Si Carlos Sainz gana una carrera este año, es Hungría. Porque creo que ahí Ferrari va a estar muy bien. Sí, es lo que apuntaba en el chat, que si Sabiendo para lo él que está vimos en Mónaco. Mónaco, viendo lo que vimos Exacto. en Mónaco tal, si puede ganar una carrera, que evidentemente esto también significa superar a Leclerc, ¿eh? Que no es poca cosa. No, hombre, Pero que si claro. puede ganar una carrera este año, y ya no hablo de podio, hablo de ganar. Es esa. Evidentemente, Hamilton y Verstappen les tiene que pasar algo un poquito. No, no digo que sea lo fácil, pero que es la carrera en la que más posibilidades veo sobre el papel. Y más posibilidades me refiero a lo mejor a un 5%, ¿eh? Pero No, que es ya, la que sí. más probabilidades veo de que pueda dar ese tipo de sorpresa. Yo creo que. Sí, a ver, si seguimos la lógica de que Mónaco fue bien, pues sí, en Hungría se podría esperar. Pero yo ya prefiero con Ferrari no. No, pero de Porque. que Mónaco fue bien y de que esta última carrera ha ido Sí, muy ha ido bien. muy bien, ha ido muy Es un bien. poquito Sí, la sí, sí. tendencia. Hay que ser optimista, sí, estoy de acuerdo. Y nada, pero es verdad que en esta carrera se vio, yo creo que un indicativo de que iba muy fuerte es que iba a hacer un overcut, pero de sobra, incluso con neumáticos usados. Porque lo lógico es pensar, Ricciardo se ha protegido el undercut, pero no, no, es que Claro. ni con esas, es que le adelantaba, ¿eh? Entonces, sí, buena sensación de Ferrari. A ver si en Hungría. No sé, yo. Es que no sé si pensar que. ¿Tú crees que pueden hacer doble, o sea, doblete, perdón, doble podio? Como Es tengan. una locura. Como tengan No el es una fin de. locura. Como tengan un buen fin de esos dos pilotos haciéndolo bien. Como Bottas y Pérez no estén finísimos, Exacto. les puede quitar la posición. Pero perfectamente. O sea, vaya, es que no lo veo ni. A ver, a lo mejor no doble podio, pero tercero y cuarto. O Sí, algo así. tercero Es y que puede ser. cuarto. Es decir. A ver, doble podio tiene que pasarle algo Bien. a. Pero tercero y cuarto, exactamente. Yo creo que No, no lo cuidado, veo una ¿eh? locura. O sea, como Bottas y Pérez no estén finos, Y viendo cómo lo está el veo patio con complicado. Hamilton y Verstappen, te puedes esperar un doble podio. Te lo puedes esperar, ¿eh? Pues Te puedes podría esperar llegar hasta un a. doblete, te puedes El esperar. doblete, sí, no, no, como que Poca ahí sí, broma, ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿eh? Yo tengo miedo, ¿eh? Ahí sí. Bueno, a eso ahora vamos a entrar ahí, no vamos a Luego, adelantar. luego lo No hablamos, luego lo adelantamos hablamos. acontecimientos. Lo dejamos al final. Pérez. Después, me gusta el tema de Pérez. A mí Creo también, a mí también. que es bueno hablarlo. Pérez, este fin de semana, tiene
la suerte de que nadie le está prestando atención, porque están todos en Red Bull buscando, llenando la bandeja de entrada del Gmail de Michael Sí. Masi, a base de correos diciendo, ¡Camino! O sea, nadie sabe lo que hizo Pérez en carrera. Ahora mismo tú le preguntas a Christian Horner en qué posición quedó Checo Pérez y no se lo sabe, no lo vio. No. Es Estaban como. todos pendientes Sí, de totalmente. Verstappen, todos, de la maniobra. Entonces, ahora yo me imagino a Checo el hombre diciendo, bueno, ¿qué os ha parecido la carrera? Y dice, Checo, que no sé ni qué estás haciendo, tú dale. O sea, para, eso sí, muy brillante, lo mejor que hizo Checo en el fin de semana, quitarle la vuelta rápida a Hamilton. Espectacular. Ya, lo que pasa es que estando fuera del top 10 no te llevas tú los puntos. Ya, pero Hamilton tampoco. Ya, eso sí. O sea, que es como una manera de Sí, no, decir, no, bueno, está bien pensado, lo está bien hago yo. pensado. De hecho, bueno, venga. No, no me Pero, parece justo, ¿eh? a mí sí. Que estando fuera del top 10. A mí sí. No, 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 espérate, ¿Qué que quiere no, decir? no me estás entendiendo, creo. No, no te estoy ¿Qué es lo que entendiendo. no te parece Bueno, justo? Dímelo. no lo sé, dímelo tú. Yo digo que no me parece justo que un piloto fuera del top 10 pueda quitarle al que está en top 10 con la vuelta rápida y el punto, a pesar de que él no pueda llevarse el punto. Es como, voy a joderte simplemente. No me parece justo, tío. Pero a mí sí. A ti Quiero decir, sí. al final, si el de. No, pero me refiero, si el del top 10 quiere el punto, coño, que pare. O sea, quiero Ya, decir que pare joder, uno que pero vaya es que noveno. a lo mejor el que está a 18 le da igual parar y el del top 10 no puede parar, ¿sabes? Se lo ha ganado pulso en el top 10, que es lo más complicado, creo yo. Pero vale, igual, es Sí, pero un. tampoco se lo lleva él, simplemente se lo quita. O sea, quiero decir, te Sí, entiendo, pero te entiendo tu se lo está punto. quitando un piloto por estar fuera del top 10 que dice, voy a joder simplemente, porque es que ese punto no me lo llevo yo, vamos, es que voy a joder. Y no te parece brillante, no te parece precioso. Nada, O sea que, a mí no me parece bien, ¿no? entiendo tu punto y tienes toda la razón del mundo, pero mira, es una manera que tuvo Red Bull de rescatar Sí, un no, puntito. no. Es por supuesto, y va el reglamento y ya está. Y es legal y ya está. Pero digo que a mí no me parece fair, ¿sabes? Ya está. O sea, justo. Pero es que tampoco puedes evitarlo. Quiero decir, ni me parecería justo que el Ya, de la no, vuelta no, rápida no. se llevara el punto que queda al 18. Tampoco me No, parecería no, no, justo. eso no, eso tampoco. No, no, no. Y a mí me hace gracia lo de que exista el punto de vuelta rápida. O sea, me parece Sí, una eso tontería. sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo único que no me Pero gusta es es que eso. entonces no hay solución, Ya, Javi. no. La solución sería que el punto. O sea, claro, no, porque habría que decir que el top ten La se. segunda vuelta rápida Claro. se lleva el punto. Es que Claro, entonces no no, tenía sentido. sí. Es complicado Es de complicado, analizar. O complicado, sea, es entiendo lo complicado. que dices, pero al final esto es un mal que tiene que ir con la norma. O Sí, sea, es sí, como sí. el No, bug. no, sí, totalmente. Es un poco el bug. Pero bueno, es gracioso, la verdad, que a mí me hizo gracia. Y ya digo, Checo Pérez, desastroso. Sí, ya. Desastroso, tío. Vaya fin de No, semana. Chico Primero Pérez. fallo en la Flying Race. No Se te termina de cuela. despegar, Primero tío. se te cuela Leclerc en la quali del viernes. Ya. Que bueno, venga, se puede pasar. Porque al final le anularon una vuelta al final. Y bueno, venga, da igual. En la carrera pierdes el control del coche y la lías para entrar y al final sales desde el pit lane el domingo. Y luego en la del domingo también es verdad que no entendí la estrategia en ningún momento. Lo de Claro, dos salir con paradas duro sí tampoco que. ayuda, ¿no? No, fueron tres. Y lo de salir con ¿Tres duros paradas y que hicieron? te. Y salir con duros y que te paren antes que a los que iban con medios. Una cosa no tuvo ningún sentido. O sea, una cosa muy rara. Pero. Aún así tampoco es que tuvo Checo fino. Es que no estuvo. No, No no, estuvo, no, no. no, no fue. Es como Ya que digo. le está costando despegar, tío. Yo parecía que empezaba a carburar en Bakú, tal, y hostia, está. Pero está como. Uf, no le está costando, ¿eh? La diferencia respecto a Albon y Gasly no es la que debería ser. Está siendo mejor que ellos, sí, pero es Exacto, que yo de exacto. Checo espero mucho más. Yo de Checo le pido más que sea un poco mejor que Albon y que Gasly. Le pido bastante más. Entonces. Sí. Sí, yo sigo defendiendo que quizás con Albon no se portaron No, demasiado no bien. le estoy culpando por la posición final, ¿eh? Que la posición No, no, final no, al final es no. por la parada y Es tal, la la sensación, carrera. tío. Es la sensación que Sí. deja. No. Y además se tiene que ganar la renovación, qué ojito, ¿eh? Yo creo que. El cómputo global es que eso lo va a decidir cuánto ayude a ganar el campeonato de Verstappen. O sea, va a estar ahí. Si se convierte en una herramienta útil para Red Bull, para frenar a Hamilton de alguna manera, va a renovar. Pero como no lo sea, Ya, va pero a a lo mejor tener. gana, incluso pueden pensar, vale, hemos ganado, pero es que aún así, esto está muy al límite, yo creo que con el coche que teníamos que haber hecho esto mucho antes, o sea, conseguido esto mucho antes de lo que lo hemos conseguido, y en el caso que ganen, te digo, ¿eh? Sí, sí, Ellos sí, pueden sí. pensar, hostia, sí, hemos ganado, pero es que con este coche teníamos que haberlo tenido más sencillo de lo que hemos tenido. Lo que pasa es que también te tienes que plantear qué piloto subes al segundo coche No, ya, si un esto. tío con 10. No, es que si un tío con 10 años de experiencia en Fórmula 1 tampoco está al nivel que esperas, ¿qué está pasando ahí? O sea, quiero decir, porque Gasly era medio rookie, ya llevaba un año y pico, pero bueno, relativamente nuevo. Albon era rookie, literalmente era su primera temporada en Fórmula 1. Pero si un tío que lleva 10 años en Fórmula 1, que siempre ha sacado mucho rendimiento de todo tipo de coches, tal, tampoco termina de acercarse a Verstappen. Ya no digo ni acercarse, digo bueno, sí, coño, acercas un poco. Quiero decir que no es normal que de media esté perdiendo medio segundo en todas las clasificaciones con Verstappen. O Es que sea, quiero no es decir. tan lejano de lo que hacía Albon, ¿eh?
Claro, que es que el problema es eso, pero por eso digo que... No es tan lejano. ¿Qué está pasando en ese coche para que este perfil de piloto, que no es un rookie, tampoco le dé, tío? Porque yo creo que Checo Pérez, joder, vale que todo... Yo lo dije de principio de temporada, a la gente no le gustó, pero yo no creo que le pudiera competir a Verstappen, y yo creo que tampoco se lo está pidiendo. Que esté más cerca, ¿sabes? O sea, quiero decir... Mira, es que el tema del... También lo dice Ángel en el chat, de que el coche está hecho para Verstappen. Esto lo hemos comentado. ¿En cuántos bolos sí, lo hemos pero, comentado? Claro. Está hecho para Verstappen, es que pero que no puede ser, 10 años en Fórmula 1. Y que no puede ser que tres pilotos, ninguno sea capaz de... Es que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que el coche estará hecho... Bueno, lo hemos comentado mil veces, que evidentemente cuentan más con Max para el desarrollo del coche. Sí, sí. Pero claro que digo, coño, tres pilotos, como son Gasly, Albon y ahora Checo, digo que ninguno sea capaz de Bueno, Checo está todavía en mitad de temporada, pero bueno, la cosa no pinta muy bien. Ninguno es capaz de llevar el coche, no te digo ni a Verstappen, sino a algo cercano. Es que medio segundo, como dices tú, no está tan lejos de lo de Albon. Es que es... No está tan lejos ya de digo, es que para mí, Checo Pérez, que sí, que el coche está hecho para Verstappen, me da un poco igual, son 10 años en Fórmula 1. Ya, o sea, yo a Checo le tengo... A mí, porque me gusta Checo, le tengo que exigir más. Yo lo siento, a mí no me vale mejorar un poco a Albon y a Gasly. No me vale. Creo que no es... No, yo tampoco soy del defensor de eso de... No, este coche no es para mí, pues yo ya no rindo. Tú tienes que adaptarte al coche. O sea, no el coche, tiene que adaptarte. Que no llegas a Verstappen, ok, no llegas a Verstappen porque él tendrá ese plus de que el coche está justo para... Pero mínimo cerca de Bottas, porque hay que ser sincero en una cosa. A mí Bottas, ni a ti tampoco, nos gusta especialmente, pero Bottas está siendo mucho más consistente este año que Checo Pérez. Regular, desde luego, porque en alguna carrera ha estado delante Checo, sí, pero la regularidad general, Bottas. La regularidad también. Y de hecho, Bottas estaría mucho más por delante de Checo, de no ser por la aliada de Mónaco. Y por más maniobras que me estoy dejando ahora mismo, se me está olvidando. Y te digo una cosa, este año el Red Bull es bastante mejor que el año pasado. O sea, el que ha pilotado Albon, Albon estando a medio segundo de Verstappen, había posiciones ahí. Ahora no. A medio segundo, o sea, al tener un coche que claramente el mejor ahora, segundo, pues estás tercero, a lo mejor cuarto. Pero claro, Albon tenía un abismo de posiciones. Sí. No, y Imola no me refería, porque Imola al final sí fue una mala carrera de Bottas. Pero ¿cuál fue la otra carrera en la que tuvo un problema Bottas y tuvo que abandonar o qué le pasó? Bottas tuvo un problema. Tuvo dos ceros, ha tenido dos ceros. Aparte de Imola y de Mónaco, tuvo otro cero, me parece, o un resultado muy malo, no. Por algo que le pasó de fuera, o parada mala, no me acuerdo. En Bahrein, creo que fue una parada súper lenta y le quitaron la opción de todo. No me acuerdo bien, me hablo de memoria, pero vaya, que y Bakú también. Pero Bakú sí sacrificó. Bueno, ¿y en dónde fue? Claro. Se sacrificó aquí también, ¿no? En Silverstone. Sí. Pero a ver, que Bottas podía tener perfectamente 30 puntos más. Sí, o 40. Sí, sí. No, ¿sabes? Hay que decir tranquilamente. Y no es Bottas precisamente el piloto favorito de este podcast. No, Bottas no, precisamente. A ver, sí que tiene que espabilar a Checo porque tiene coche para mínimo. O sea, es que es obligatorio para Checo quedar por delante de Bottas. O sea, yo creo que si no queda por delante de Bottas en el Mundial. Sí, no, es que con ese coche, con este coche tienes que quedar, con ese Red Bull, quiero decir, tienes que estar delante de Bottas. Eso es lo que Red Bull quiere, supongo. Sí. Además no lo está haciendo Bottas, no, es que no está. Es que de hecho este año está siendo mejor año de Bottas que el año pasado, por Bottas ejemplo. Está al nivel que suele estar. Lo que pasa es que la diferencia es que este año está Hamilton con Verstappen y tal, pero y tiene a Checo más cerca, pero él está en el nivel que suele estar. En el de pecheada, ¿sabes? En el de pecheada. Dicho eso, ojalá Checo gane las tres siguientes carreras, ¿sabes? Y se meta en la pelea por el Mundial, si puede ser. Hombre, pero que ahora mismo no da la sensación. Sí, no. Ojalá, y ha puesto a pedir que se meta a Bottas también, ¿no? Tenemos ahí cuatro. Claro. Y luego eso es un buen debate, el que dice Edal, que si no renovan a Checo, ¿a quién van a poner? Bueno, pues eso, claro, ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Pero ya no tengo ni idea. No sé qué se me ocurre. Que vuelvan a pasar la rueda otra vez, Gasly. Que vuelva Gasly, y luego si no funciona Albon, ¿sabes? Y que vuelvan a hacer la rueda otra vez de... A Ricciardo. No, ahí, yo directamente creo que si Checo no funciona, si no te funciona un piloto con esa experiencia, es que no se me ocurre quién te puede funcionar. Que sea fichable. Hamilton a lo mejor te funciona, ¿sabes? No vas a fichar a Hamilton. O sea, decir, ¿te imaginas Hamilton? Claro, claro, es que me refiero, digo, que ¿a quién pones ya, tío? Que, ¿sabes? No sé, tío. ¿Qué te queda? Difícil. Por probar. ¿Qué te queda? Alonso, sí, además que Alonso... Bueno, verdad, ya no estará Honda el año que viene, a lo mejor sí. Una opción. Albon de nuevo. Yo creo más en el Alpine. Está gordo, pero yo creo que también en el Alpine. Gordo, pero va a ser mejor el Alpine. A Russell. ¿Te imaginas? A Russell con Verstappen peleando con Hamilton. Sería épico, ¿eh? Pues ya soltó esa marco la de hoy. Sí, pero... Si no tiene hueco en Mercedes, pero. Subida a Mercedes. Era un tremendo. Oye, te digo una cosa. Si no va a Mercedes, me gustaría. Sí. Estaría bien verlo pelear con Hamilton desde el Red Bull, ¿eh? Hostia. O sea, yo no quiero que Checo se quede sin asiento, pero si se queda sin asiento por Russell, hostia, ¿eh? Hombre, yo creo que Russell va a Mercedes, tío. Yo no me creo ya que no. Ah, sí, es que yo tampoco concibo otra cosa que no sea Russell en Mercedes. O sea, no lo concibo. Tiene que ir a Mercedes.
casi seguro. En fin, eso respecto a cosas de la carrera. ¿Queda algo ya que comentar que no sea lo gordo? No. Bueno, no hemos comentado nada. Lo de Ferrari lo hemos comentado. Chat, algo, chat, algo que sea que nos quede que no sea Hamilton y Verstappen de la carrera. Alpine, yo bueno, que... Alonso lo comentamos al principio. Leclerc. Leclerc. Sí, bueno, le vamos a meter en este debate, yo creo, porque sí, al final, hablando está de la victoria, está involucrado también. Aquí. Los pit stop, es verdad, los pit stop horribles de Alonso. Alonso fueron 5.4, si Alonso no me fue 5 segundos, sí, pero el de Carlos fue el peor. El de Carlos fueron 13.4, que el de Hamilton con los 10 segundos fueron 15, creo. Es de locos, tío. Y la otra parada, y la de Norris, que también fueron como 6 segundos, creo, 7, una cosa así. Sí, es verdad. O sea, un desastre. Un desastre. Se propusieron todos fallar ahí, increíble, ¿eh? Sí. Todo. Bien. Oye, que te digo una cosa, bien, por una parte. O sea, cada uno que fallen todos, ¿no? Cuanto más fallen, más, claro, más divertido. Yo estuve pensando en la maniobra de Alonso diciendo, que, bueno, que Alonso, claro, en la vuelta de formación, en la instalación, ni siquiera en la de formación, trompeó. Trompeó, sí, sí. Claro, y tuve que arreglar el coche, imagino los de mecánico diciendo, bueno, tú tampoco te quejes no, pero mucho, coche, ¿sabes? Con coche, la parada. El coche no se rompió, ¿eh? Pero tuvieron, o sea, que tocar la parte de atrás. Yo escuché a Tony decir, ay, no hay nada que arreglar, está todo bien, por suerte, no sé qué. Eso fue lo que dijo Tony, no sé, tampoco. Yo cuando veo mecánicos agachados debajo de un coche. Sí, yo también, vi a uno en Red Bull poniendo una cinta, digo, ¿este qué está haciendo? Además, digo, en Fórmula 1, digo, una cinta. Tiene millones y millones. Pues, puede funcionar, coño. Yo te digo una cosa. Igual la razón por la que no se usa más cinta americana en Fórmula 1 es por no tapar sponsors. Yo siempre lo ya, creo. Sí, porque viendo que usan. Sí, no. Pero lo usa mucho. Y coño, ¿qué te va a funcionar mejor? Tampoco te da tiempo de diseñar una pieza nueva, ¿sabes? En 10 minutos. Y ya estaría. Es una cinta aerodinámica, eso es. Pues nada, vamos al tema. Javier, es tu podcast. No estoy preparado. Inicialo tú. No estoy preparado para esto, ¿eh? Pasa una cosa. Voy a hacer. Pasa espera, una cosa. Voy a generarte más expectativas porque voy a poner. Ahora se va a hablar del tema. Voy a poner. Se va a hablar del tema. Y pongo twitch.tv/JaviFT14. Ahora sí has puesto bien el canal, ¿no? Los que estén por el chat, por favor, que lo retuitee muchísima gente para que entren muchas personas a meterle. Venga, mucha lo voy a retuitear Javier hasta yo, así en te lo digo. Recordemos su podcast. Exacto. Porque está, aunque estará subida a Fórmula 4. No te preocupes, es el podcast de Javier. Tú no te preocupes, que aquí vamos a morir los dos, no te preocupes. Es el podcast de Javier y es el ¿dónde que está? Que traer se este va a hablar tema. Del tema, ahí está, sí, señor. Venga, vamos. Del tema, en mayúsculas. Bueno, hemos terminado. No, espero que hayan disfrutado del vuelo. Konami, ¿qué has hecho con el Pro? ¡Te mato! ¿Cómo se hace Konami? A ver, vamos a ver. Es que no sé ni cómo empezarlo. Yo lo que hice en mis apuntes, o sea, que de hecho estuve mirando, y es hasta el minuto 13 hablo de la carrera, ¿vale? De cosas y tal. Y del 13 al 42 hablo de... Hablo de la maniobra. Del 13 al 30 minutos, tío. Me cago en mi vida, tío. Y llevamos aquí 48 de bólido. O sea, que vamos a estar aquí hasta... Porque encima somos dos, es que no estás tú solo. Pues nada, Javier. Tú comenta todo tal y como pasó. O sea, narra los hechos. Yo te digo una cosa. No, el que lo narra es Lobato. Y muy bien, por cierto. Pero la primera vuelta, antes del toque, me parece increíble, tío. Y lo gocé muchísimo, ¿eh? Digo, es una pena porque nos quedamos... Sin esa batalla para el resto de la carrera. Pero bueno, pelea y llega el momento clave. Cops. No sé qué decir, la verdad. No sé ni cómo entrar aquí. Estoy entrando así, pisando flojito, a ver si no meto el pie. Voy a contarlo como si hubiera gente del chat que no sabe de qué estuviéramos hablando. Venga, ¿vale? Me parece una buena forma de arrancar. Está bien. Venga. Salida del Gran Premio. Verstappen en primera posición, Hamilton segunda. Verstappen se defiende en la curva 1 por fuera de Hamilton, ¿vale? En la 2 tal, por fuera, pero bueno, dentro de la legalidad de las batallas de primera vuelta. Prácticamente intentando maniobras en cada curva Hamilton, hasta que llegan a Cops. En el muro, primero Verstappen cierra un poquito a Hamilton, pero con el espacio suficiente, y llega la curva. Llega la curva. La curva, y, sí. Por si alguien no lo ha visto. Que es mentira, o sea, lo habéis visto todo, o sea, que no me engañéis. Hamilton impacta con su rueda delantera izquierda sobre la rueda trasera derecha de Max Verstappen. Y Verstappen acaba en el muro, en un golpe bastante fuerte que por suerte no le pasa nada, aunque son 51 Gs, ¿eh? Que sí, entre locos,
Yo a partir de la 30 me perdería contando, ¿sabes? O sea, quiero decir, una putísima barbaridad. El coche de Hamilton queda relativamente intacto, o sea, no le pasa nada especial, pero como sale una bandera roja, que luego debatimos, tenía que salir sí o sí, porque esas protecciones había que arreglarlas, porque el boquete que había dejado Verstappen en el muro, el siguiente piloto que se saliera ahí no lo cuenta, le permiten arreglar los imperfectos del coche de Hamilton a los mecánicos de Mercedes, y ya luego sale y finalmente termina ganando la carrera con 10 segundos de sanción. Esto es lo que pasó, ¿vale? Buena definición de los hechos. Esto es literalmente lo que pasó, esto no es debatible. Sí, esto sí, sí. Sucedió así. Sucedió. Ahora, dentro de esto hay como 15 debates diferentes. El primero, yo creo que lo podemos estructurar en responsabilidad de quién. El segundo debate sería... No, no, hay que meterse, Javier, hay que meterse. Hay que meterse, ¿no? Joder. El segundo debate sería... sanción justa, injusta, debería ser más o menos. El tercero sería... ¿Se debe permitir a los equipos arreglar los coches en periodos de bandera roja? En general, no en este caso. Y el cuarto sería... o sea, aquí hay debate para rato. Actitudes, ¿no?, de Hamilton y Verstappen por redes sociales, de los equipos debatiendo con la FIA y tal. Yo lo estructuré en esos cuatro mini debates. Más o menos. Porque creo que sería lo más importante. Lo primero. Si quieres, empiezo yo, Javier. Empieza tú. Un momentito, espérate. Sí, sí, dale, dale. No, sí, sí, empieza. Ah, ok. Hamilton y Verstappen. Para mí, joder, no me gusta hablar así, pero coño, es que creo que es la realidad. O sea, no me gusta, de verdad que no me gusta decir tengo yo razón y tal, pero en este caso creo que hay dos cosas que no son discutibles. Vamos a ver. Hamilton tiene más espacio en el interior y ¿sí? Verstappen tiene más espacio en el exterior. Sí, totalmente. Entonces, aún así, el que intenta la maniobra y el que se la juega y arriesga mucho tirándose por el interior en esa curva, que nadie intenta adelantar por el interior en esa curva, porque lo normal es adelantar por fuera. Suele ser el que cede. Aunque luego Hamilton lo hace después a Leclerc. Suele ser el que cede. Es Hamilton. Por tanto, mayor parte de responsabilidad para Hamilton. Para mí, yo qué sé, por hablar de porcentaje, 70-30, 60-40, más bien 70-30. Y independientemente de las consecuencias del coche de Verstappen, que al final acaba fuera la carrera, pero lo normal en ese tipo de coches, de choques, es que 9 de cada 10 veces acaben los dos fuera. Independientemente de cómo hubiera quedado el coche de Verstappen, para mí la sanción estaba entre 10 segundos y drive-thru. Que son las dos. Los escalones son 5 segundos, 10 segundos, drive-thru, stop and go. Para mí estaba entre 10 segundos y drive-thru. Que por las consecuencias del coche de Verstappen, que no se debería analizar, podría haber sido drive-thru. Podemos debatirlo y te lo puedo comprar. Pero que desde luego esto ponga o descalificación no era. Para mí. No, para mí tampoco. O sea, es que ¿sabes qué pasa? Que aquí hay mucha gente que la sanción la intenta poner por el... O sea, yo entiendo que con un Mercedes una sanción de 10 segundos no es lo mismo que lo que comentaba yo. Claro, a cualquiera... Lo que hay. Claro, es lo que hay. No exacto. Puedes hacer un... Es que claro. no puedes decir, ah, pues como es un Mercedes le voy a meter tal para calcular cuánto lo vas a joder, ¿no? Tiene que haber un reglamento. Entonces, claro, ¿cuál es el baremo real para pa medir? Yo creo que tampoco para descalificación, sinceramente. Yo creo que es un accidente que, joder, que sí, que él ha apurado más. Como tú has dicho, tiene Verstappen más espacio en el exterior, Hamilton más espacio en el interior. El que lo está intentando por dentro es él, y el que suele ceder es el del dentro, porque claro... Esos adelantamientos que vemos tan típicos es normalmente el exterior el que gana, ¿no? Porque el de dentro, claro, el de dentro dice, coño, es que me lo puedo tragar, ¿no? Pero... No, si lo que está claro es que Hamilton sabía que si levantaba el pie y se pegaba al interior, no ganaba la posición, y Verstappen sabía que si se alargaba la curva le pasaba a Hamilton. Entonces, ninguno cede. Ninguno cede. Verstappen decide cerrar tirándose al vértice como si Hamilton fuera a levantar el pie y no lo hace, y punto. Y hasta ahí, eso es lo que pasa, realmente. Que evidentemente si los dos, si no fueran decisiones que toman en milésimas de segundo, hubiera pasado otra cosa, por supuesto. Ambos saben que las consecuencias, claro, no son las ideales. Pero esto es así también, esta competición. Yo creo que ninguno cede. Eso yo creo que además venían picados de las curvas de antes. O sea, venían tremendamente picados. Y ya está. Y no cede ninguno. Hamilton probablemente es el que tenía que haberlo hecho. De hecho, lo hace con Leclerc. No, pero a Leclerc al final adelanta. Es Leclerc, sí, el que el no, pero en Copes, él levanta. Sí que se ve. Mira la de Leclerc. Si a Leclerc le pasa después no, en la recta. A ver, pero... Ah, dices la primera vez que lo intenta, o igual. Claro, la primera. Ah, pero luego la adelanta la segunda y no levanta. No, pero que lo que te quiero decir es que cuando vuelva a intentarlo en ese sitio, él sí, ahí lo hace bien. Levanta. Claro, se pega al interior por completo. O sea, va completamente pegado al interior. Exacto. Y Leclerc a la vez está, para mí, incluso inocente de más, y deja demasiado espacio. O sea, decide decir, vale, me tiro por fuera y casi pierde el control del coche. Pero yo creo que por Leclerc, no querer levantarlo con la salida. Yo creo que Leclerc no deja mucho menos espacio que Verstappen, Creo, Sí, deja. De hecho, Leclerc se sale por la curva, termina. Sí, pero porque lo pierde. Porque pierde el coche. Pero lo pierde ya pisando el exterior. O sea, porque no quiere levantar el pie.
Y lo que hace es una trazada súper abierta, confiando en... Sí, sí. O sea, lo que hace es una trazada súper abierta, confiando en recuperar la posición. Pero vaya, que si Hamilton se hubiera tirado hacia Verstappen... Que nos vendría bien tener los puñeteros highlights aquí de fondo para que los podamos ver, ¿sabes? Todo. Sí, o sea, que claro, sí. No queremos que nos funen, ¿no? Es lo que pasa. Hombre, es tu canal, si quieres hacerlo, Javier. Yo tengo una cosa, si se ponen chiquitito pasa algo, en plan, así... Mira, yo te juro, el otro día, perdonad los topic chat, pero el otro día vi un canal, no quiero decir nombres, pero que literalmente usaba todas las imágenes de la font posible y el canal tiene más suscriptores que tú y yo juntos. ¿Qué dices? Te lo juro. O sea, me dio mucha. Pero en grande, pantalla completa. Sí, pantalla completa. Y nosotros no podemos hacerlo. Y yo, tío, alguna es que, tío, vez pongo un poco... Se me cuelan 5 segundos del himno y viene Dominical a llamarme a la puerta y decir, ¿tú qué coño haces? Ya, o sea, tío, yo flipo, yo veo gente que sube cosas y digo, pero ¿cómo lo haces? No lo borro luego, es mal, y hablo de YouTube, no hablo de Twitch. Pero bueno, queda igual. Bueno, a ver, que sí, que nos vendría bien tenerlo, pero... Sí. Pero bueno, da igual, o sea, todos sabéis sí, de qué maniobras hablamos. Sí, sí, lo habéis visto mil veces y ya está. Tampoco pero, vamos a entrar ahí. Que lo que te quiero decir es que yo creo que en la de Verstappen... Él, bueno, se pasa, evidentemente. Y después con Leclerc, es verdad que, vamos, tú ves la onboard y dices, aquí ha ido más precavido, ¿sabes? Ha ido más cauto. ¿Sabes lo que te digo? Claro, pero aún así también te digo, hay que echarle valor, ¿eh? No. Sabiendo que la polémica venía de ahí, decir, no, pues tiro el coche aquí. Porque le podía haber adelantado perfectamente cualquier otra curva. Si es que el ritmo que llevaba Hamilton era... Yo lo puse en Twitter, digo, hostia, qué huevazos tiene. Y claro, aquí ya la gente ya, pero ¿cómo está el hospital? Es increíble, sí. Twitter. Pero bueno, o sea, al margen de lo que has hecho al principio, que es un hecho no debatible, que eso de tener unas pelotas increíbles. O sea, tú has cometido un error en esa misma curva, en el inicio de carrera contra tu rival, y es que en el mismo sitio lo vas a intentar otra vez. Es que... ¿Sabes? Yo te digo una cosa, yo me acordé de después de ver la vuelta 1, me acordé de una que tuvo con Bottas, siendo compañero muy parecido en el mismo circuito, y que acabó con un adelantamiento en Ghost. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo terminó, pero ¿tú te acuerdas de esa batalla? Sabes que claro, el compañero de equipo siempre claro. Te deja más espacio. Pero sí. O sea, para mí es ya digo, a mí siempre me gusta aplaudir la valentía del piloto, intentar adelantar el coche por donde sea. Pero creo que la sanción es, ya digo, justa. Podría haber sido. Creo que igual un drive-thru por las consecuencias, que insisto, la FIA dice que no sanciona en función de las consecuencias. Bueno, eso es mentira. O sea, no se lo creen ni ellos. Debería ser así. Sí, no se debería ser ellos. Así, sí. Porque si no sancionara en función de las consecuencias, lo que decíamos antes, en la sprint race, Carlos Sainz y Pérez tendrían que haber salido desde el pit lane los dos. porque si Carlos Sainz llega a tocar a alguien en esa reincorporación, de 5 posiciones o 10 no le cae, sí, o sea, no baja. Me recordó, bueno, no lo he visto, pero según como me lo has descrito, puedo pensar, ¿te acuerdas en Monza? Cuando sí, pero Vettel y después Stroll hicieron los dos lo mismo. En el caso de Sainz es casi peor, porque es que acorta mucho circuito, es que acorta la curva entera. O sea, ya aprovecha, ¿sabes? Que la han sacado y dice, pues vuelvo por aquí. O sea, es un poco. Esto está mal y merece sanción, pero yo entiendo el instinto de estoy en una carrera cortísima, a ver dónde salgo, ¿sabes? Y si ahí hubiera tocado Carlos Sainz a alguien, hubiera sido una sanción. Sí, seguro. Pero bueno, que ya está, que esto es la FIA, pero que en principio debería ser así, sancionar, aunque no haya consecuencias, siempre. Dicho eso, igual el drive-thru, pues bueno, pues hubiera sido un poquito más ejemplar, pero vaya. Que yo puedo pensar que Hamilton tiene más culpa en el accidente, sí, pero que lo que no estoy de acuerdo es que es como se está criminalizando a Hamilton. ¿Sabes? Ah, no, tampoco. Es que no lo puedo entender. Y yo creo que aquí, de hecho, mira, yo, aquí, entran, desde aquí entran otros temas que no tienen nada que ver con, ¿sabes? No, hay gente, hay, bueno, muchos medios que están dirigidos por psicópatas directamente. Y poner de titular Hamilton gana mandando al hospital a Verstappen es de tener muy poca cátedra moral. Es de tener muy poca cátedra moral. Y eso sale. A mí tampoco me parece bien. O sea, es que. Porque lo peor es que no es mentira, pero es un acto de tanta demagogia. No, claro, pero. Es querer omitir tantos detalles para criminalizar algo que porque, por si alguien no lo sabe, Verstappen acaba en el hospital por chequeo rutinario. Igual que acabó en otra ocasión, yo qué sé, Fernando acabó en el hospital después de Abu Dhabi, pero no por un choque, sino porque tuvo no sé cuántos mil Gs al pisar un piano. Claro, ¿sabes? Claro. Es demagogia decir eso, tío, es pura demagogia. No, claro que no mienten, pero no tienen catadura moral ninguna. Y sale. No, claro, eso se llama demagogia. Eso se llama demagogia. Literalmente, no, claro. De libro. Entonces, en fin, cada uno es responsable de lo que consume. Te hago una pregunta y la hice en mi directo ayer. Bueno, ayer no sé cuándo fue. Te la hago a ti ahora. Este accidente ocurre entre Giovinazzi y Latifi en la vuelta 40. ¿Y tú crees que...? No digo mediáticamente, que obviamente mediáticamente va a tener más... Digo, lo que es el análisis de la maniobra. ¿Crees que hubieran criminalizado a Giovinazzi o a Latifi, cualquiera de los dos? Yo... Es triste decirlo, ¿eh? Porque no debería ser así, pero estoy seguro que mínimo un drive-thru le cae. No digo la FIA, la gente. Ah,
Ah, no, claro. Ah, claro, evidentemente no. Pues claro, pues a eso me refiero, pues a eso me refiero. No, pero que lo triste es que la propia FIA seguro no, que no, lo toma otra decisión. La FIA no, sí, la FIA no, la FIA sanciona y ya está. Yo digo los que están criminalizando a Hamilton, los que. Ya. Esa demagogia que estamos diciendo. Nadie hablaría. Sí, y bueno, yo vine a Latifi, ¿por qué? Pues porque no son los protagonistas que son. Porque pero hablo que de la maniobra. Pero que el problema es que la misma maniobra, si es Latifi que se tiene anterior a Giovinazzi, Latifi le cae mínimo un drive thru. Sí, seguro. Sí, no. La sanción es otra cosa. La sanción es otra cosa. Claro. Yo te hablo de. Al final es más preocupante que lo que digan cuatro tontos en Twitter, también te digo. Sí, no, por supuesto. Eso es lo más importante. Pero que me da rabia, tío. Me da rabia que el análisis de la gente muchas veces sea, pues como es Hamilton y están a todos los cojones de que gana o tal, pues. A ver, bueno, eso es porque es el duelo por la victoria, ¿eh? Porque si, por ejemplo, hubiera sido entre. Sí. Entre. Yo qué sé. Cualquier otro dos pilotos que estuvieran jugando la victoria. Sí, no, tal, mediáticamente ya te he dicho que porque solo son ellos dos, evidentemente van a levantar mucho más polvo, obviamente. Yo hablo de la maniobra en sí, de la maniobra. De decir lo que te parece la maniobra. Y no hay que irse tan lejos. O sea, Grosjean y Carlos Sainz en 2018. Grosjean saca a Sainz una maniobra prácticamente similar. Que Sainz va por fuera adelantado. Pues es que aquí es Sainz el que va adelantando por fuera. Y Grosjean se pasa de frenada, no apura bien el vértice y saca a Carlos Sainz y lo manda contra el muro. Es relativamente parecida a la maniobra. Claro. ¿Y qué decimos? Hostia, joder. ¿Y quién se acordaba? Yo no me acordaba. Y nadie, no creo que nadie llamaría. Yo no me acordaba de la maniobra, cuando lo pusieron otro día, yo no me acordaba. Que tú en el momento digas, hostia, pues ha pasado un poco, vale, pero que de ahí a lo que se lee por ahí es increíble, es increíble. Sí, pero bueno, ya digo, quien crea que Hamilton tiene instintos homicidas y quería acabar con la vida o la carrera de Verstappen, pues lo siento, eres un tarado. buen resumen, sí. Claro, o sea, pensar que realmente un piloto... Yo, a lo mejor somos muy inocentes, Javier, pero yo prefiero pensar que ningún piloto quiere mandar al hospital a otro, ¿vale? En principio con una maniobra. O sea, puedo entender incluso el que diga, pues si le toco un poquito y tal, lo puedo llegar a entender, pero no creo no que... No vas a pensar, claro, típico por hora. Al hospital, no creo que estés pensando lo mando al hospital. Pero que será que porque somos unos inocentes, ¿sabes? Y en fin, pero bueno. Y otra cosa eso es... Eso respecto a la... Dime. No, dime. No, iba a decir que eso respecto a la sanción, si es correcta o no. Sí, no, pero es que tú tenías, es verdad, se me había olvidado que tú tenías una mini escaleta dentro de este propio... Sí, bueno, da igual. No, yo te digo las consecuencias que puede tener para lo que queda del Mundial. Que no sé si sí, no sé si era una parte de tu escaleta. Sí, eso lo podemos dejar un poco más para el final. Pero vale. Vaya, que quiero decir, la sanción es eso. Para mí es más o menos justa y ya digo, no puedes sancionar a un Mercedes por ser un Mercedes con más segundos que si fuera otro coche. Lo siento, no funciona así. O sea, no funciona así. No es culpa de Mercedes tener un coche a la que una sanción claro, de 10 segundos se le duele menos que a un McLaren. No es culpa de Mercedes. No puedes regular. Si un Mercedes hace esto son 10 segundos, si un McLaren lo hace son 5. No, no funciona, no puede ser así. No sería justo. Es que ese argumento de, pero es que a un Mercedes no le hace daño a la sociedad. Eso no es un argumento. No puede ser. Y que la maniobra fuera contra su... rival en el Mundial, tampoco debe ser un agravante. No, tampoco. No puede ser un agravante. Ah, por eso te pongo el ejemplo de Giovinazzi y Latifi, claro. A eso me refiero. No, pero que si hubiera sido Hamilton a Latifi... Claro, tampoco. Claro. Debería ser igual la sanción. No, es que seguro, si hubiera sido con Latifi, seguro que no dice. Y mira, esto me gusta mucho, voy a aprovechar el comentario porque lo he leído muchas veces, me lo dijeron también en mi chat. Lo que le hizo Kimi a Vettel en Austria es mucho más grave y mucho más ridículo que lo de Hamilton a Verstappen. Porque oye, es un error tan grosero. Venga, es tan grosero. Vamos a cambiar los papeles, venga, imagínatelo ahora. Es Hamilton, Raikkonen y Vettel y Verstappen. Se hubiese dicho lo mismo, seguramente que se ha dicho ahora. Se hubiese dicho. No, Hamilton que es más grave, sí, pero digo, se hubieran dicho las mismas cosas a pesar de que la maniobra es mucho más grave. ¿Sabes lo que te digo? Claro, no. Y ahí Hamilton sí que es que hubiera sido de stop and go, si me apura. Si hubiera sido una vuelta que no fuera la última. Es que ese accidente es tontísimo, tío. Es que no es sé. El error de Raikkonen es una cosa de no creerte. Totalmente. O sea, lo siento. Y mucho más grave, a nivel de torpeza del piloto, es mucho más grave que el de Hamilton, que al final es un duelo proposicionista. Claro. Raikkonen es olvidarse de que hay otro piloto y, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Aunque a Vettel no le pase nada y se acabe en la grava y ya está. Es mucho más grave y mucho más torpe la maniobra de Raikkonen que la de Hamilton. ¿Está? Aunque no le pase nada a Sebastian Vettel. Muy sencillo. Pero bueno. Es que no debería ser el problema si se estampa o no. Debería ser la peligrosidad de la maniobra. O lo que tú implica lo que estás haciendo. O sea que evidentemente no queremos que se vayan al muro. Pero que al final no es lo mismo. En mi opinión, lo que hace Raikkonen es un error torpísimo. Y lo otro, a ver, es un error, pero estás peleando a 1000 pulsaciones por minuto por una posición de... ¿Sabes? Yo no lo veo comparable. Eso es. Y que al final, ya digo, si Verstappen hubiera trompeado y recuperado el control del coche y seguido en pista, deberían haber seguido siendo 10 segundos para Hamilton. O sea, claro. Independientemente de eso. Que no hubiera pasado, ¿verdad? Claro. Que a lo mejor si Verstappen sigue en pista, se quedan 5 segundos. ¿Quién sabe, no? Porque luego la FIA no es consistente. No, esto está clarísimo. Pero que debería haber, o sea, aunque Verstappen hubiera acabado en el hospital más grave o tal, es que da igual, o sea, el resultado final del accidente no puede determinar la sanción, la gravedad. O sea, quiero decir,
por suerte no pasó. Si Verstappen se hubiera matado en ese accidente, no habría que meterle un stop and go a Hamilton, entonces habría que meterle en la cárcel. Entonces, quiero decir, es absurdo, ¿sabes? Escalar por tal. La maniobra tiene este nivel de peligro. Las consecuencias luego, joder, serán las que sean. Pero no funciona. Si es que al final la Fórmula 1 es tan relativa en el sentido de que un accidente, o sea, una maniobra muy peligrosa puede acabar en nada, pues porque la seguridad es genial, y si el coche gira, choca de una manera determinada, aunque la maniobra no haya sido peligrosa, es que hay veces que, bueno, hemos visto muertes bastante tontas. O sea, digo, joder, qué mala suerte, ¿cómo ha podido pasar esto si aquí nadie la ha liado? ¿No? Sí, sí, sí. Joder, al final piensas en el pobre George Bianchi, que hizo el aniversario de 5 años tal, y joder, tío, contra una grúa, en serio, o sea, ni se concebía que eso pudiera pasar. O sea, que llevamos sustitos en aquel Fuji 2007, pero bueno, faltaría hablar, pero que son cosas que dices, joder, eso es mala suerte, ¿sabes? Es que, claro, hay muchas veces que es más mala suerte que alguien la pifie, realmente, en pista, pero quiero decir. Otra cosa es que, o sea, Hamilton mereciera un castigo que no viniese de la FIA, y era que el coche estaba dañado, pero eso es otra historia. Eso es de la bandera ahora, roja. De eso quería hablar ahora, otra cosa. Porque aquí pasa algo. Este accidente tiene las consecuencias. Bueno, Leclerc se pone primero aquí. Que venía de petar. Entra Leclerc en escena, ¿no? Ahora. Leclerc se pone primero y hay bandera roja. Bandera roja, o sea, para mí no hay debate. Tenía que ser bandera roja. No, hombre, claro, evidentemente. Entonces saca bandera roja para cargarle en el coche a Hamilton. Saca bandera roja porque hay un boquete donde estaba el coche de Verstappen. Y porque te digo una cosa, yo siempre voy a preferir bandera roja a más de 5 vueltas de un safety car. Sí. O sea, si el safety car tiene que dar más de 5 vueltas, es que saque bandera roja. Es que hay algo que hay que estar. Claro, exacto. Claro, o sea, ya está. Y ese safety car hubiera estado por lo menos 7, 8, 10 vueltas. Y yo no quiero eso. Yo no quiero 10 vueltas de safety car. Es que eso no da ningún espectáculo. Safety car debe estar para cuando sea algo rápido. Un coche estancado en la grava, un cachito de alerón que se pueda solucionar rápido. Pero para estar 10 vueltas, ¿quién disfruta de 10 vueltas de safety car? Yo no. No, no, no. Ni nadie. Que paren la carrera y que hagan la resalida en parado o incluso resalida tras safety car. Sí, exacto. Hay que decir. Sí. Pero no puedes estar. No. Y a mí me gusta que el virtual safety car se haya desechado por completo. A mí era una cosa que no me gustaba. Prácticamente ya no se usa. Es verdad. Y que, es verdad. Y que la bandera roja. Eso está, tío. Sí, sí, es cierto. Y es verdad, y eso pasaba hace 10 o 15 años, los safety cars de 10 vueltas, tío, era terrible. Sí, pero es un error, porque al final le estás quitando la carrera que tiene, 53, no me acuerdo. Claro, 53 sí, vueltas. 52 tenía otro día. Le estás quitando una quinta parte, ¿sabes? A la carrera. Claro, o sea que al final yo prefiero siempre que haya banderas rojas. Ahora, dicho eso, y evidentemente esto se tenía que haber cambiado ya, desde Italia 2020 se tenía que haber cambiado. Pero yo no permitiría arreglar los coches en bandera roja. Lo siento, si tienes un trozo de alerón tocado... Boxes. O sea, quiero decir, cuando arranque la carrera paras en boxes. Claro, exacto. O sea, quiero decir, debería poderse simplemente cuidar, porque es que al final las estrategias te las cargas. O sea, quiero decir, te cargas a los equipos. Te cargan la... Sí, sí. Claro. Y es muy sencillo. O sea, escoges, si tengo las ruedas gastadas, lo siento, te esperas a que arranquemos otra vez y te las cambiamos. Lo único que se debe hacer es mantener, yo entiendo que protejan las gomas con las mantas, por supuesto, ¿vale? Y que mantenga la temperatura, eso... Por supuesto, el cuidado básico del coche para que pueda arrancar de nuevo después, evidentemente. Pero que no se pueden arreglar, tío. Y aquí sí que no me gusta hacer este tipo de norma, porque no tendría sentido. Pero tampoco, es que en este caso es encima el protagonista de la bandera roja, claro. El que causa la bandera roja, el que arregla su coche. Que yo sí que entiendo que la gente se enfade, pero ya sí, digo. Sí. No, yo. En Silverstone no se puede hacer otra cosa. Lo que tienen que hacer ahora es cambiar la norma para que no pueda pasar más. O sea, en Silverstone se hizo todo bien. Porque es así, el reglamento. Claro, está bien aplicado, pero no quita eso de que seas injusto. Y claro, yo también estoy enfadado. Yo creo que Hamilton no se merecía ganar esa carrera, creo que la tenía que haber ganado Leclerc. Más que nada porque el coche. Su consecuencia de chocar con Verstappen, ¿cuál fue? Que el coche se rompió. Pero es que no sufrió la consecuencia. Dice Maguari en el chat, me gusta esa reflexión, yo no la escuché. Dice Tony Cucurella que es por seguridad. Pero si es así, que retiene el coche extrañado. No, o que salga desde el pit lane. El coche que necesite ser arreglado. Que salga desde el pit lane en la resalida. También podría ser. ¿Ya está? Sí, vale. Claro, porque puedes pensar, si sale de parado con el coche roto, él se acaba la carrera para él. Bueno, vale, pues no, pit lane. O que sea peligroso y pueda generar un accidente. Vale, vale pit lane y sí, sí, eso sí sería una buena solución, sí. Claro. Porque es que al final, el verdadero castigo de Hamilton era ese, que el coche se lo había cargado y no sufrió la consecuencia real del toque con Verstappen. Eso no me parece justo y no tenía que haber ganado la carrera. Bueno, saliendo desde el pit lane no gana la carrera. Estamos de acuerdo, ¿no? A ver, yo creo que no, ¿eh? Salir último desde el pit lane no es una broma, ¿eh? Teniendo que parar, ¿eh? También. Claro, tenía ¿Tú crees que gana la carrera? Vale, no, tenía acumulado los 10 segundos, vale, quizás. No, pero un top 5 te hace. No, por supuesto, ¿eh? Pero, hombre, ya es diferente a ganar la carrera. Sí, evidentemente. Yo creo que no. Sí, no creo que gane. Pero vaya,
¿Qué es eso? Que simplemente que los pilotos que necesiten reparar un coche en periodo de bandera roja, joder, igual que si fuera antes de la carrera. ¿Necesitas tocar algo? Hay un par fermé. Si necesitas tocar algo, pit lane. Ya está, no pasa nada. Sales del pit lane y ya sí, está. Sí, Y ya, sí. pues, cada equipo que decida. Pero es que esto, insisto, esto ya se hizo mal en Italia 2020. Con aquellos Sí, cambios de neumáticos, no de que si recuerden Gasly más. puso nuevos, ¿qué tal? O sea, quiero decir. Pero es que son cosas que no tienen sentido. Y además, ahora que la FIA está apostando, porque claro, antes la bandera roja era algo como súper anecdótico. Era una cosa Sí, rarísima. es verdad, se usaba Ahora muy que poco. Se ha vuelto relativamente normal la bandera roja, que insisto, que me gusta que haya bandera roja antes que mucha vuelta Pero de hay que seguridad. adaptar el reglamento a este uso porque Claro, ahora es muy tendrán que adaptar común. el reglamento. Claro. Claro. Es que ahora mismo, joder, es que Hamilton, por el reglamento, salió favorecido por completo de esta maniobra. Sí, no, Y no. al final pudo. Ganar. Es que sin eso no gana. Claro, y pudo ganar por eso, tío. Eso sí que me parece injusto y ahí sí que entiendo que la gente se lo tome mal. Ahí no puedo estar más de acuerdo con eso. Pero vaya, que no se puede hacer otra cosa en Silverstone, repetimos, porque Claro, la norma es esa. pero La tienen que que te cambiar. tienes que enfadar con el reglamento, no con nadie, porque eso está hecho así, ya Exacto. está. Lo único que se hace es aplicarlo. Exacto. Juego F1. En el F1 hay banderas rojas, no hay banderas rojas, ¿no? Yo creo que no. No me suena a mí. Pero nunca, ¿eh? En ninguno. Sí, en alguno hubo en el pasado. ¿Sí? Yo he visto, busca en YouTube, Red Flag. Alguno lo Red subió. flag. Lo que pasa es que no me acuerdo qué pasaba, yo no sé qué consecuencia tenía. Si empezaba la carrera otra vez, no tengo ni idea. Y en el Yo 14 no. creo que lo vi incluso, ¿eh? En el 2013 dicen por aquí. 2012. Sí, En el de aquella 2019. época. De aquella época, sí, aunque era muy. O sea, era muy complicado que saliese, ¿eh? No, no es que aquello saliese cada 5 minutos, pero es verdad que ahora yo creo que no, no está. ¿Y se reiniciaba bajo safety car o qué? Porque en esa época no se hacían resallas en parado. Era el Es que yo, 12-13. a mí creo que nunca me ha salido, yo lo he visto en vídeos. A mí nunca me ha salido. Sí. Bueno, no sé. El caso, que en eso podemos estar de acuerdo, en que esa regla hay Imparable. que cambiarla. Y joder, que la FIA no tiene problemas en cambiar una regla de una carrera para otra, ¿eh? O sea, No, no, que lo haga, yo otra creo que está cosa bien. no, pero eso, hostia. Y yo creo que lo van a hacer. De hecho, por cierto, ¿te acuerdas de lo que hablamos de que iban a ralentizar las paradas y tal, que iba a entrar en juego en Ah, Hungría? es cierto. Pues lo van a atrasar un mes, he leído. Ya, no me O sea, sorprende ya. porque sí, no sé. Han dicho, bueno, dejamos este debate para otro día, que ahora hay otros. No, No además, sé cuál es el sentido, los pero. equipos ya estaban practicando en este último finde para eso, ¿eh? Sí, es verdad, o sea, en Ferrari, Norris y Alonso ya Sí, practicaron estaban bastante. practicando. Los de O cabeza sea. están diciendo, venga. Sí. En parado en 2014. ¿Cómo? Sí, están hablando de las banderas rojas de los juegos de. Pero no se resalía en parado. Ah, bueno, que se resalía A en mí parado nunca, en es el que a mí nunca me F1. salió, tío, no lo sé, no lo sé. A mí no me suena. Dicen Y aquí juego que menos se al Fórmula que cancela. tú, si no te salió a ti. Ya. Raro es. Vale, eso respecto a las reglas. Y Red luego, flag. lo que es la victoria de Hamilton, pues Bottas le deja pasar, evidentemente. Le dice Mercedes a Bottas, no, no pelees la posición. Como si fuera, como si lo hubiera hecho en 5 años, ¿sabes? Ya ves, ya, como si hubiese un Rosberg. O sea, Que dijo Bottas, pues menos mal que me habéis avisado porque ya iba, a taparle. ya Toda iba la ahí fuga a ya cerrar iba, la ya puerta. iba, ya iba. No, Un pero parte. al final es importante eso, porque no ganó por mucho. O sea, Sí. tenía que quitarse, vamos. Sí. Y luego Leclerc, que estuvo defendiendo la posición de forma magistral, En que el tuvo inicio de carrera cortes fue en el increíble, motor. sí. Tuvo cortes en el motor, tuvo de todo. Al final, a falta de 3 vueltas, coge Hamilton y por el interior de Cops otra vez, pero esta vez tomándolo bien, le adelanta. A Y mí ahí. me dio la sensación de que Hamilton jugó con Leclerc. Porque es que no tiene sentido que en el final de carrera se lo coma así. Es que es increíble lo que le quitó en el final de carrera. O sea, Leclerc hizo un carrerón, pero me daba la sensación de que estaba más en la mano de Hamilton que en la de Leclerc. Leclerc hizo todo lo que pudo y llegó hasta donde Igual llegó, estaba pero. controlando para parar Es pronto, que. cumplir los 10 segundos y luego apretar. No lo A sé, ver, puede ser, controlando puede ser. estaba controlando porque no tiene sentido que en el inicio de carrera estaba ahí a 1,5 y en el final de carrera un segundo por vuelta. Es que es muy descarado. Hombre, tenía un neumático más fresco que Leclerc, claro, pero sí, puede ser. Puede ser. Pero bueno, igualmente magistral A ver, no deja Leclerc. de ser un Mercedes contra un Ferrari este año que en principio no está para estar ahí. No, 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 claro que Pero. no. ¿Qué coño? Y sin Verstappen, Pero claro, ahí. ¿eh? Sí, no sé. A ver, dio un poquillo de. A mí me dio pena, no voy a Sí, mentir, no, yo ¿vale? quería que ganase Leclerc. Y además creo Al que se lo final, merecía. Se lo merecía. cuando está ahí también, tío, hubiera sido súper bonito porque además era no sé qué aniversario de la primera victoria Sí, de llevaba algo Ferrari en el allí o algo casco, así. es verdad, sí. Sí, era una cosa súper chula, pero bueno. No pudo ser. Sí, que Hamilton suele ir mejor con duros que coplando, pero vaya, que el cambio de ritmo fue bastante Una abrupto. Yo no pena, lo porque tenía controlado. Ferrari yo creo que sigue.
Ya no solo por, por Leclerc, sino por Carlos, que creo que podrían haber sacado muchos, muchos más puntos de lo que sacaron, O sea, aquí sacaron más puntos que McLaren, que es su rival, pero podrían haber sacado muchos más. Muchos más, efectivamente, efectivamente. Podrían sacar mucho más de diferencia. Pero bueno, no pudo ser, no pudo ser. No consiguió la victoria de Leclerc y la consiguió Hamilton. Entonces, claro, aquí ya se monta la de Dios. Y ya esta es la parte final del mini debate del accidente. Porque, claro, Hamilton lo celebra. Pero es que es normal. Está ganando en Gran Bretaña, está ganando su victoria número 99, está ganando tras 5 carreras sin ganar. O sea, hay que decir, ¿cómo no lo va a celebrar? O sea, hay que decir, no consigo. Sí, ya, es que no yo creo celebra. Que la gente, a ver, yo creo que del sofá de casa, claro, pero que cuando está en el coche, yo creo que, tío, él no está pensando. Es que nosotros estamos en casa mirando Twitter y tal, pero él está corriendo a 1000 por hora, él no se entera, o sea, yo creo que, no sé. Y que no va a pedir perdón, y con el público, con las gradas hasta arriba de gente, y que no va a pedir perdón por ganar, tío. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo ha sacado Verstappen? ¿Qué hace? ¿Pide perdón por ganar? Pues no. Él ha cumplido la sanción que la FIA le ha aplicado. Claro, no podía hacer más. Exacto. Y ha ganado igualmente. A mí yo no le voy a criticar. También te digo, lo que más me gusta de esto, para todo lo que nos queda de Mundial, es que Mr. Wonderful ha muerto. O sea, Mr. Wonderful, Hamilton, todo sí, felicidad, sí. Todo alegría, sí. Ha muerto y está saliendo el verdadero Hamilton. O sea, este personaje que se ha construido. Está escondido, años, por el escudo de botas. Estaba muy escondido, sí. Este personaje que se ha ido construyendo durante años, tal, de no, yo. La mística. A tope, discutir, no sé qué, hay que ser feliz, tal. El otro día se empezó a romper, ¿sabes?, en pedazos y está saliendo Angry Hamilton. No, es que ya no hay otra. Va a tener que sacar al Angry Hamilton si quiere. Y está Angry Hamilton on fire. Y Angry Hamilton junto a Kanye Verstappen, que no tiene ningún problema en decir lo primero que se le pase por la cabeza. Está loco, cuidado, No, se viene. Es precioso. De hecho, o sea, hablando de demagogia, yo tengo que decir que hasta me pareció demagogo el propio Verstappen, diciéndolo de no me gustó el gesto poco deportivo de Hamilton celebrando la victoria, estando yo en el hospital, y yo, es cabrón, que sabes que ha sido por un este rutinario. Sí, tal, sí. Más demagogia, sí. Es muy. Y es el propio Verstappen, y ojo, que puede decir lo que quiera, por supuesto, y sentirse como quiera. Yo no voy a decir que no. Pero, hostia, cabrón, que sabes perfectamente que no estás muriéndote en el hospital. Que no te ha roto. Yo estoy seguro que sí. No es Niki Lauda, con Han, ¿sabes? Claro. No, o que si Verstappen se hubiera lesionado de verdad. O sea, rollo, hostia, que se ha partido la clavícula y tiene que estar un mes de baja, por decir algo. Hamilton no lo celebra así, seguro. Seguramente. O sea, seguro. Seguro que diría, pues, bueno, una victoria. Seguro. Vaya, pero sabían todos que estaba, que estaba bien. Entonces, joder. No pero sé. Bueno, a mí. Lo que está claro es que con Mr. Wonderful, pero... con Mr. Wonderful no se puede ir a la guerra. Entonces, claro, va a sacar a Luisito el guerrero. El guerrero, claro. Están picados ambos, Están picados. Sí, no, esto ya. Esto tiene mala pinta, Yo no sé la siguiente carrera. Que van a... Es que además, Hungría, precisamente un circuito en el que no hay mucho sitio para adelantar. Cuidado, Cuidado. Yo quiero ver la curva. El otro día yo quiero ver la 1. La salida. La 1, pero sobre todo la 2. La salida. Sí. La 2 y la 3 así tal. Y yo tengo mucha curiosidad por la 4 o la 5, no sé, la rápida. La rápida izquierda, sí. Es que esa es lo más parecido a Copse que hay en Hungría, ¿vale? Sí. Y es que yo veo que uno de los dos lo va a intentar por ahí. Como salgan medio juntitos de las... Es que no sé cómo se llama. Sí, de las zonas de antes. Sí. Como traccione mejor en la segunda y la tercera, cuidado, el que está detrás. Sí. Va a ser muy curioso. O sea, yo también os digo, creo que es tan evidente que podría pasar que no va a pasar. O sea, que creo que no va a haber otro incidente. Y que la FIA les va a meter mucha caña a los Ford, que tener mucho cuidado y... Tener mucho cuidado porque la siguiente sanción... Yo no descarto que la FIA haya llamado a ambos garajes, que luego no hemos comentado, por cierto, las llamaditas de Horner y de Toto Wolff, por el increíble... Ya, sí. Pero yo no descarto que la FIA haya dicho el siguiente toque entre los dos que acabe con uno fuera es de descalificación. Digo que se lo digan para acojonarlo, pero es que yo creo que aún así cuando ellos estén en el coche se van a olvidar de eso, tío. Sí, cuando estén en el coche. Yo lo quiero. Y ahora mismo este es el mejor duelo de lo que llevamos de era híbrida, seguro. Para mí esto ya supera al Hamilton-Rosberg. Porque al final Hamilton-Rosberg era el mismo equipo. Y se controlaba mucho lo que se decía y tal. Aquí no, aquí esto es guerra abierta entre dos equipos. Y creo que podemos vivir uno de los mejores duelos de nuestra vida como aficionados de esta competición. O sea, quiero decir, en esta década, bueno, la década pasada, los Alonso Vettel estuvieron bien, pero nunca hubo una real tensión entre los dos. Me refiero de maniobras, de toques, de tal. Nunca existió. Es que realmente Fernando y Vettel no tenían los dos un coche, digamos, para pelear en pista, separados de todos los demás. Es que había un cóctel de mucha gente, ¿no? Sí, y había luego carreras en las que uno mejor. Pero no era un duelo
Hostia, nunca vimos un Ferrari contra un Red Bull claramente equilibrados. Claro, nunca. No era un Alonso Hamilton de 2007, no era ese tipo de gozar. O incluso, y te digo, un Massa Hamilton de 2008, que ese también estuvo muy bien, entre los dos compitieron bastante bien. Este para mí puede ser uno de los mejores duelos que vivamos como aficionados. Insisto, Javier y yo tenemos 27 años, yo, Javier 25. Sí, a ver, yo creo. A no mejor nos acordamos de Pro Lauda. Los que han visto Pro Senna y estas cosas, a lo mejor puede que ahora digan, hostia, pues. Que tengan reminiscencias a esto. De hecho, mucha gente lo dice, que les recuerda un poquito. Oye, ojalá vivir algo parecido. Pero bueno, es que ya te lo puedo comprar. Empieza a haber ya similitudes. La famosa. El accidente de Prost con Senna y al año siguiente se la devuelve. ¿Sabes? A lo mejor este no es al año siguiente, es a la carrera siguiente. Pero bueno, vamos a ver. Sí. No sé, el caso es que el nivel de ambos es espectacular, están claramente por encima del resto. O sea, creo que Verstappen y Hamilton este año están por encima del resto, claramente. Sí, y, sí, no. Y es que ese es el tema, ganamos. Es que se van a encontrar solo con ellos, y es que nadie está a su nivel. Ese es el tema. Ganamos todos con esto. Y yo lo voy a gozar como una perra, básicamente. O sea, sí. Voy avisando. Yo ya estoy avisando. Lo peor es que ahora viene Hungría y después está el parón de verano, tío. Justo ahora. Ya. Me cago en Drive to Survive ya habrá renovado por 7 años viendo esto. Se habrá dicho eso. Hostia, puede tener solo con esto para una temporada entera, ¿eh? Sí. Y además una temporada iba a ser un poquito. Sobadita de pito para Hamilton, ¿eh? Con la remontada en Inglaterra, después de, o sea, pase sobadita de pito. Porque al final. Pues alguien no lo sabe, la Fórmula 1 está dirigida por ingleses. Me gusta que hay gente que como que le sorprende de vez en cuando. Dice, es que parece que la Fórmula 1 en las redes sociales está como defendiendo más a Hamilton. Sí, es inglés. Claro, sí, los ingleses ya sabemos cómo son, no hay más que verlos, tío. De hecho, son muy de los suyos, sí. El gran fallo que tiene la Fórmula 1 para mí muchas veces, a nivel de organización, me refiero, es olvidársele que es una competición global, no solamente ingleses, tío. O sea, me toca mucho los cojones. Pero bueno, eso es una batalla mía personal contra. Ya, sí. Contra esta gente. Pero bueno, algún día cambiará, yo que sé. Yo, fíjate que pensaba que con Liberty Media, coño, que son americanos, tal. Nada, tampoco. Sí, igual. Pero bueno. Ya, es verdad eso, ¿eh? Liberty al final, pero bueno. En fin. El análisis de la F1 de Julian Palmer diciendo que es incidente de carrera y que no se ha tirado ninguno. Joder. Yo que sé. Yo creo que hay que O sea, que todo se puede defender y que creo que es una maniobra con muchas escalas de gris. Sí. Pero claro, hombre, para decir. Creer que no hay que sancionar a Hamilton mínimo con esos 10 segundos, hostia, me parece complicado. Evidentemente, cada uno puede creer lo que quiera, ¿eh? Y a tope y. No, y tendrá su forma de verlo, ya está, no pasa nada, pero que. Pero, hostia, no sé, yo no lo veo. Yo no lo veo. Pero bueno. En fin, es inglés, sí, por eso. Habéis hablado ya de toda la carrera, solo del accidente. Hemos dejado sí, menos mal, porque 1:22 del accidente hubiera sido un poco grave. 1:22 llevamos ya. 1:22. Hostia, macho. A ver, era un poco. Era esperado esto, ¿no? Sí, era esperado. Claro. Hoy era uno de esos días. Pero bueno, esto fue un poco el Gran Premio de Gran Bretaña. Ah, muy gracioso, yo quiero comentar contigo. La radio de. Claro, desde hace un par de carreras o tres, creo cuando fue hace. ¿La radio de? Lo de la radio de los equipos con Michael Masi. Ah, sí, hostia, joder, tío. Este joder le empezó a soltar la chapa de por dónde iba Luis, no había espacio, la línea era de Max, no sé qué tal. En fin, lo típico, ¿no? Que se dice, y el otro diciendo, estamos investigando. Y Toto, porque se ve que no quería que le escucharan. Le mandó un mail, sí. Le dijo, te mando un mail. Y le dijo Michael Masi. No leo mails durante la carrera. Está bien. No lo voy a leer durante. Muy bien, Pero lo más gracioso es que estoy diciendo, te lo he mandado con las reglas, como si Michael Masi no se las supiera. Te he mandado con las reglas y tal, y dice, Toto, que si quieres subas, eres libre de subir a verme, pero que no lo voy a leer aquí. Es que es verdad, claro, no sé si lo hablamos aquí en Bólidos en el último, pero decíamos que decían que querían censurar un poco esas radios, claro, porque como que a Masi le toreaban un poco, ¿no? Y claro, lo hemos visto aquí claramente, un mail, ¿cómo que un mail? ¿Esto es una broma o qué? Claro, te mando un mail para que no suene. No leo mail. Pues muy bien, Masi, ¿eh? No leo mail durante la carrera. Vamos por culo. Es política, lo que siempre llevamos toda la vida hablando de política. La Fórmula 1 es un poco esto también. Pero te hacen gracia ver a los dos jefes llorando. Esto está muy bien, ¿eh? Es que Horner se nota porque dices, joder, esta gente debe estar como súper formada, usar todo el suelo y tal. ¿Qué iba por la línea? Que es una locura, menos mal que nos ha matado. Parecemos aquí tú y yo en el bolido, ¿eh? Podría venirse aquí, Horner. Ese radio lo metemos aquí. Básicamente, Horner es llamando a Masi diciendo: pues menos mal que nos ha matado. No, o sea. Dice: mira lo que tienes que hacer, o sea, que como. Pero escucha, eso para el Drive to Survive, eso es material oro, eso es oro, ¿eh? Es increíble. Le ponen una música así épica de fondo y ya lo tienes, ¿eh? O sea.
Y Michael Masi, ok, por eso lo estamos investigando. Sí, sí. Que... sí, le dice a todo el mundo lo mismo en realidad. Sí, estamos investigando, sí. A ver, que es normal, que va a decir también, ¿sabes? Pobre Masi, que imagínate aguantar a esos dos ahí diciéndote todo, tío. Sí, 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 sí. Y luego ya, evidentemente, las reuniones que hubiera después, que nos hemos perdido, pero tuvo ya, que ser hombre, precioso, claro. Entre Toto y Horner, eso. Tuvo que ser precioso. ¡Ay! ¡Madre mía! La Fórmula 1, que bien está. Hemos salido vivos de aquí, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Fíjate que no hemos tenido ni espacio de surgición. Ya, tío, es que esta carrera no daba mucho pie a surgición, ¿eh? No. La verdad que... de hecho, me di cuenta de los apuntes. No sé por qué, pensaba que era el parón ya. Y no. No, queda Hungría, claro. Ya, pero yo estaba como triste porque pensaba que había parón. Y luego dije, no, queda Hungría. Vamos a gozar esa carrera. O sea, que Hungría siempre la depresión de que dices, ya se acaba. Bueno, se acaba no, ya. Pero un mes es como, ¡buah, tío! De paroncito, tío. Si volviera fuerte el COVID y aprieta todo el calendario otra vez. Como hostia, no, casi que no, ¿eh? Mejor que no. ¿No? Casi que 3 semanas sin Fórmula 1. Ya sí, casi que lo dejamos como siempre, ya está. Pues nada, queda hablar del PES. La suscripción. ¿Sabes lo que da la suscripción? Un poquito de suscripción y cerramos. Un poquito, si no, no mucho, porque... Oye, ¿por qué todo el mundo está escribiendo Masi en el chat con 2 S? Que es con una S. Es que llevan como 5... Claro, porque yo creo que el meme de Messi y Masi, pues ya se quedó y ya la gente... Y a la gente se la pilla la pinza. Yo creo que sí, es la única explicación que le veo. Sí. Son solo 3 semanas, sí, hombre, no va a ser 2 meses de parón, coño. No, siempre es agosto, vaya. Me cuelgo de un olivo. Es del 1 de agosto al 30, me parece. La carrera es el 31 de julio. 31 de julio. Y la siguiente es el 1 de agosto. O sea, el 1 de septiembre o algo así, ¿no? Ah, esto es un mes, entonces, al final. Yo creo que sí. A ver, si no es un mes, serán 30 días. Me refiero que va a ser. Y alterna entre 3 semanas y un mes, sí. Si te soy sincero, no tengo ni idea de cómo se escribe más. Pues ya está. Tal cual suena, verdad, en realidad, sí. Es más y como suena con una S solo, ¿vale? Pero bueno, escribidlo como queráis. El pro, tío, Javier, que lo han matado. Lo han matado, tío. Pero fuera coña, o sea, no entiendo la estrategia de Konami. Pero que ahora dicen que es gratis o qué, ¿eso cómo puede ser? O sea, lo que va a hacer Konami es centrarse solo en el online. O sea, cuando la gente que quedaba jugando al Pro, que era yo, y 3 más, y creo que tú también, Javier. Yo últimamente no tanto, pero bueno, sí. Pero bueno, que quedamos 3 jugando. Sí. Que juego por el offline y por lo quemaditos que estamos de que el FIFA solamente sea Ultimate Team y pase del resto de modos. Sí. Ha dicho Konami, lo tengo. Vamos a competir contra el Ultimate Team. O sea, pero... es que se van a meter una hostia. Ya, se van a meter una hostia. Sí, porque es que no se lo viene, a Ultimate Team no le gana nadie a FIFA, creo yo. No vas a ganar al Ultimate Team. Pero en lugar de jugar, tío, en lugar de jugar y apostar por... Mira, se han hecho una raid de 32 participantes. Tía, muchas gracias, tío, López Norman. Muchas gracias por la raid. Esto es Bolillos y lo que surja, un podcast de Fórmula 1 donde... Ahora estamos en lo que surja. Y estamos hablando del Pro, ¿vale? Pero antes ha habido un podcast de... De Fórmula 1, sí. No tiene sentido, tío, que Konami apueste por eso. En lugar de apostar por el offline, pa coño, gánale a FIFA en lo que están fallando ellos. Lucha en ese terreno. Sí, tío. También te digo, tengo una pequeña esperanza de que esto sea como el Pro Elite que sacan todos los años y luego anuncien el de verdad. Pero no tiene pinta. No tiene pinta. Pero además, dicen que es gratis o que es que no me entera muy bien. Sí, que es gratis, que es free to play. O sea, va a ser free to play. Solo modos eso apesta online, por todos lados. Siquiera. O sea, yo encantado, pero no tiene buena pinta, ¿eh? No. Es free to play para que te gaste dinero y ya está. O sea, como. O sea, que cuartos, básicamente. Entonces es... A mí me da pena, porque yo jugaba mucho al Pro. A la clásica Liga Master, ¿no? Mi Liga Master todos los años me cogía Sheffield Wednesday, hasta que lo subía, ganaba alguna Champions, tal. O sea, tenía como mis rutinitas hechas. Sí, claro. Y a tomar por culo. Pues además es que se llame Pro, pero es terrible. Se acabó. Un poco terrible. Pero bueno, fue un placer conocerle al... Hostia, no, en serio, a mí me daría pena que no vuelva a ver nunca, tío. ¿Sabes? Tira no pinta terrible. Ya, es que se supone que encima el año pasado lo dejaron en barbecho, que fue el mismo juego que el 2020, con solamente las licencias nuevas y tal, para centrarse en este 2022, este tal, y ese pa' esto. O sea, es que no me lo puedo creer. Rip pero, Castolo, tío, ya ves, tío. Rip Castolo, ya no hay Atlético Fuencisla, pues exacto, ya no habrá Atlético Fuencisla. Pero bueno. En fin, estoy triste. Qué triste. Todo el mundo le va a seguir llamando pro. O sea, nadie. ¿Quién le va a llamar? ¿Cómo se llama ahora? ¿El fútbol? ¿Cómo se llama, tío? Fútbol. Fútbol. Es que ¿quién le va a llamar? Sí, la gente va a decir pro. El pro de toda la vida. El año pasado era fútbol PES 2021 y ahora ya va a ser solo fútbol. Además, no le van a poner ni el 2022. Es como fútbol. O sea, que lo que creo que quieren hacer es como un juego como servicio que dure por años. Claro, exacto.
Y ir lo actualizando plantillas y ya. Pero sin modos offline ni polla. O sea, un desastre. Es fútbol. Porque yo que juego al pro por los modos offline. Ya está, es que el resto me dan igual. Me dan igual. Pues... Y porque luego lo que jugar el partido es más divertido que en el FIFA. Luego el resto de modos son una mierda, pero lo que jugar el partido me parece más divertido. Porque la física del balón del FIFA es un balón de playa. O sea, es que es terrible. Es insoportable. Ya hace mucho tiempo que no juego, tío, ni a FIFA ni a Pro, ¿eh? Mira, está en Game Pass. Si tienes, está el FIFA para probarlo. Yo lo probé el 21, que hacía tiempo que no jugaba, desde el 18. Y es que es terrible, tío. Es que es un balón. Me tenté mucho con la Euro, a comprarme el. No, no sé cuál, algo. Me tenté, sí, pero al final me. Están los dos. Si alguien quiere probarlo, si tiene Game Pass, que hay ofertas por 1 euro, ya ves tú. Está en el Pro y el FIFA para probarlo. Pues si queréis probar ambos. O sea, es de este último año, el 2021 y el. Y el FIFA. Pero bueno, tío. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. Fue bonito. La entrevista a Fernando mañana, ¿qué entrevista? ¿La que te va a dar esta? No. Entrevista a Fernando mañana. Hostia, es que ni sabía que tenía. No sé qué, una entrevista mañana. Algún palo le dará más y ya está, ¿no? Bueno, más y al tema de las reglas de la pista, es increíble. Ojo, que Alonso dijo que era incidente de carrera, ¿eh? Que no hubiera sancionado. A Hamilton, dice. Que era incidente de carrera. Y oye, también te digo que Alonso sabe algo, pero... Yo respetamos, por supuesto, todas las opiniones, pero... Bueno, entrevista, Más que tú y yo, ¿sabes? Te digo. Sí, más que tú y yo, ¿sabes? No sé. ¿Qué va a hacer entrevista en Soymotor? Ah, bueno, con Lobato. ¿En Soymotor? Ah, claro, con Lobato. Claro, se ha jodido. Claro. Pues nada. Ya veremos en diferido. Nos lo hará a... Terminé muy enfadado otro día con Soymotor por un titular. Sí, te vi en Twitter. De verdad, soy yo el único que leyó la mala interpretación ahí. O sea, la gente que me ponía pone literalmente lo mismo. En serio. O sea, sí, porque no bastaba. Tenías que leer el párrafo entero. Es que había que leer ese párrafo. Es que aunque dice lo mismo, no dice lo mismo, tío. Es que sí, no, es que más el titular lo modifica porque dice. El titular era básicamente. El hospital no desluce y no es exactamente eso lo que dice, tío. Claro, que Verstappen esté en el hospital no desluce la victoria. Y realmente dice que no sabía que estaba en el hospital y que sinceramente eso no desluce la victoria. Pero joder, es que son muchas palabras, ¿sabes? Entre medias, que claramente la intención es otra, distinta a la que pone el titular. Sí, leyendo una cosa parece una cosa y leyendo otra parece otra. No, y que si tú vas a citar unas declaraciones en un titular. Tienen que ser las declaraciones. Si no, escribes. Lewis Hamilton comenta que a pesar de que Verstappen estuviera en el hospital, no desluce su victoria. Sí, bueno, eso es otra cosa. Cites, eso es otra cosa. No cites textualmente algo que no ha dicho textualmente. Ya está, tío. No sé, me toca mucho los cojones. Pero bueno. Que no tengo ningún problema con su motor, ni con el relator que lo escribió. No, que la gente le piensa que estoy en cuenta. Me chupa tres. No, y además, desgraciadamente, el tema de que los titulares no sean fiables no es nuevo. Y que no es ni el peor titular de la historia, no, que no, podido, que el detalle de querer criminalizar más todavía la frase de Hamilton cuando tal, porque es que luego te ibas a los citadores de ese tweet y son todos cosas de Hamilton eres un subnormal, es que ojalá el te problema, muera, es que, claro, el problema es que odio, según se lo ponen, claro. Mucha gente lo interpreta de una manera que no es. Claro. Que no es. Y es que no lo dijo en ese tono. Y además yo luego vi el vídeo en inglés y no lo dice en ese tono. O sea que. En fin. No, y también yo también vi una rueda de prensa y no, efectivamente no lo dice en ese tono. Pero ya está. Pero bueno, que vale, que si no sabéis distinguir la frase completa de lo que decía el titular, pero la conclusión es la misma, pero que da igual. Lo que tú estás lanzando con el titular y mucha gente solo sabe el titular, no es la intención correcta con la que lanza el mensaje Lewis Hamilton. Y que coño, que no puedes citar una puta frase. Bueno, si no eso para empezar es lo más importante. Estás diciendo una cosa que no ha sido tal cual la ha dicho la persona. Tú puedes poner Hamilton dice que tal, pero lo de las comillas tiene que ser literalmente lo que ha dicho. Claro, tío, es que ya está. Si no, no lo entre comillas, háblalo de otra manera. De hecho, luego vi un titular en motor.es, me parece, que lo hacía bien. Decía, no sé quién decía esto, y usaba una palabra de Helmut Marko, creo que era, y usaban una palabra solo entre comillas, ¿no? Para decir como que merecía más sanción o algo así, Hamilton, pero no lo citaron completo, dijeron como una palabra que había dicho, ya está, vale, pero no, tío. Y además, es que dicen, no sabía que estaba en el hospital. Es que eso es lo más importante para mí de todo. Es eso. No es lo mismo. No sabía que estaba en el hospital a que estuviera en el hospital me chupa tres pingos. Es que el titular incita, me chupa tres pingos que estuviera en el hospital. Efectivamente. Y no dice eso. Para mí, pero la parte más importante es que no sabía que estaba en el hospital. Pero bueno, tampoco voy a entrar en. En serio, gente, leed las cosas y no os dejéis llevar nunca por un titular. Y ya digo que no es el peor titular de la historia y hubo titulares mucho peores. No, y los habrá, ¿eh? Hay mucho peor. Y yo me ha dado embolias con titulares del pasado, ¿eh? O sea, Pero no es ni mucho menos el peor. Pero bueno, que está, oye, que yo seguiré indignándome cada vez que vea a alguien que en la cita de un titular no respeta lo que se ha dicho y ya está, porque me parece indignante, tío. Pero bueno,
En fin, Javier. Sí, el tema, todo el mundo va con Verstappen, sí, estoy de acuerdo. Tendrías que ir echando un cierre, tú. No, a mí cuando tú quieras, a mí me da igual. Pues yo tengo hambre, no te voy a mentir. Claro, después quiere que yo como a las 4, ¿no? Algún día. No, sí, ya hacemos el bólido. Y yo como a las 5. Poco se habla del hate a Lobato por cada palabra que dice. Yo creo que. Pero en esta no lo han dicho nada, creo, ¿no? No sé quién va a jatear a Lobato. Esta carrera es el mejor, mejor narrador. Así, yo el vídeo de la narración de la salida es increíble. Es muy bueno. Es increíble. Y mira que no soy de los que piensa que haya que ser un histriónico para narrar, pero no, es que, ¿sabes qué pasa? Que, claro, o sea, que yo creo que la clave de Lobato no es que grite. Es que él lo vive así. Y por tanto, lo narra así y ese es su estilo de llevar la pasión. Sí. Pero que a lo mejor. O sea, se nota que no es grito forzado. Claro, claro, es que a él le sale así y él. Y a lo mejor otro narrador. La solución no es ponerse a gritar, la solución es que tú lo cuentes como a ti te sale, con la pasión que te sale, y a lo mejor sin gritar eres capaz de transmitir la pasión. Pero es que él es así y le sale así. De hecho, el ejemplo es Cristian Mestres, creo que se llama, que fue el que comentó la fórmula de este fin de semana. Que con un tono de voz más bajo también le transmite bastante. Claro, emoción, claro. Se me vienen a la cabeza comentaristas que sin elevar demasiado el tono, digo, joder, cómo se nota que le gusta y cómo transmite que le ¿sabes? Que eso no es el grito, es cómo lo transmite el Lobato porque le sale así y ya está. Pero bueno. Oye, Javier, hay uno que o le dices que sí, que ya sabes que tiene 100.000 suscriptores. ¿Has visto Intalo? Es un máquina, tío. Es que yo le digo ya 8 veces y digo, coño, a ver, digo una cosa en general. O sea, no lo había leído, joder. Ya está. No, pero pasa. Incluso, Javier, estamos en un directo de conversación de tú y yo. No, claro. Pero que yo digo, que cuando un directo en el que estamos hablando con el chat, generalmente cuando leo algo respondo, pero si no respondo es porque no lo he leído, no porque ignore. Y que el formato del bólido, yo hablo en mi canal, Javier, no sé cómo lo gestiona, pero yo si estoy en un bólido sí, conversación con alguien, también. Tenéis que entender que el chat es un poco más secundario. Yo en, o sea, si es un directo, en el bólido, yo en mi directo generalmente estoy todo el rato mirando el chat, pero aquí me cuesta más porque estoy hablando contigo, evidentemente. No, lógico. Pero bueno, venga, que no pasa nada, pero que no insistas. No pasa nada, joder. Bueno, es el canal de Javier. En el canal de Javier hace lo que queráis, yo lo que tenéis que hacer en el mío. Aplicable a este canal sus normas. No sé cuáles son, pero bueno, me da igual. Yo tengo las normas para cuando se registra alguien. O sea, cuando entra. Sí, a ver, bueno, yo tengo una regla básica que es en plan, oye, no seas inútil, básicamente. O sea, ya está, o sea, no la líes. Si puedes elegir entre ser tontísimo y no, elige que no, ¿no? Exacto. Fácilmente. Es una decisión sencilla. Bueno, Choco, ¿qué tal, pues, tío? ¿Qué pasa, Choco? Pues nada, Javi, despide todo esto. Ahí está la regla, he visto, sencillo. ¿Qué dices tú? ¿Que despida? Yo despido, no pasa nada. Javi, tú verás. Yo despido, no pasa nada. Dale, o si quieres, pero... porque tú te vas ya, ¿no? Javi, yo tengo hambre. Ah, no voy a decir que como a las 4, ¿no? Está bien. Yo, a las 4 me tengo que ir. Ya, claro. Estaría feo. El otro día casi me dio una insolación, tío. Tuve un atasco a las 4 de la tarde. Y estuve 1 hora y 20 con todo el sol de cara. Llegué mareado al trabajo, tío. Pero mareado, malo. O sea, creo que me dio una insolación pequeña. Lo pasé regular. No, pero este calor es. O sea, yo debo decir que. No, pero este año tampoco tengo tanto, ¿eh? O sea, hace calor. Aquí. Cádiz ya se sabe que es un sitio fresquito. Sí, fresquísimo, vamos. No, pero es verdad. No, yo este año estoy. A ver, hace calor, tío, pero que no me estoy muriendo como otros años, ¿sabes? Hay días que sí que están siendo duros, pero no es esto de que una semana entera es dura. Es a lo mejor un día aislado, ¿sabes? No sé. Yo lo estoy pasando mal. No, sí, ya. Se te ve, estás ahí. Estás ahí, así. Qué malito. Oye, tenemos que hacer. Ahora cierro. Tenemos que hacer el cooperativo. Sí. Y ya con esto cerramos. Cooperativo del F1 21. Aunque te tengo que decir que yo ahora en agosto me voy 20. O sea, yo voy a hacer un parón parecido de la Fórmula 1, ¿eh? Me piro 20. Ah, sí, días, está bien. Vaya. Oye, pues está bien escogida la fecha realmente. Sí, me pillo del 1 al 20 más o menos. Vamos, no me acuerdo. O sea, lo organizó mi señora, no voy a mentir. Yo no he hecho absolutamente nada, ¿eh? Me he puesto aquí. ¿Sabes para qué? Yo no he hecho nada. Yo le dije, Sara, tengo estos días de vacaciones. Tú gestiónalo como quieras. Y me dijo, pues mira, si nos vamos a quitar a nosotros. Y yo, vale. Pues nada. Dije que sí, ya está. Luego me acordé que allí no tengo internet, así que, a ver, vídeos haré, porque aunque sea. Cogeré internet. O sea, tenemos un análisis de Juan Alfonso, pero versión vacacional, ¿no? ¿O cómo? Sí, o sea, de hecho, no sé ni dónde me pondría a grabar. Tendré que pensarlo, pero. Bueno. Pues. Javier, despídeme esto, que se nos va la gente y tal. O hazte una raid si quieres, oye, ¿o qué? Vamos a hacer una raid, sí, claro que sí. Sí. Yo que sé, venga, ¿qué propones? A mí, lo que más te gusta a ti, Javier. Ripetete, no, el competente la quiero hacer también, ¿eh? Lo que pasa que en Twitch. Tal. Oh, patate. A ver, ¿qué propones de raid? ¿Me propones algo? Voy a ver qué hay.
Vas a ver qué hay. Voy a darle a explorar. Explora, explora. Voy a darle a... Voy a buscar lo que más le pueda sudar la polla a la gente que se quede. Joder, qué bueno, tío. Pero pobrecito, no, pobre hombre al que se lo haga, tío, porque al final se va a ir todo el mundo enseguida. No, no, sí, tiene también sentido. Es verdad. No seas cruel. Vamos a buscar a alguien que esté jugando los formularios. Fórmula 1 2021. Está en la posición. ¿Qué pasa? Está. CFS Juanillo 69. ¿Cómo él? CFS, tú vete escribiendo. Yo voy escribiendo. Barra Ride. Venga, dime. CFS. CFS. Barra baja. ¿A qué le estoy haciendo Ride, en serio? No sé, un chaval que está jugando al Fórmula 1. Vale, vale. CFS barra baja, es que no me fío de un pelo. No he visto directo, no he visto directo, no sé cómo será, pero más. Ah, no, más no. Vale, vale. Y es Juanillo. Con a muchas ver. Alteraciones entre mayúsculas y minúsculas, pero bueno. A ver, esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Juanillo 69. Sí, sí, va a ser. No, estoy seguro de darle a esto, ¿eh? Dame caso. Que esto va a ser terrible. Pínchale, pincha en el directo. Confírmame que es algo normal, por favor. A ver. Bueno, lo confirmo yo, ¿qué cojones? No, estoy yo, estoy. Ah, pero es que no me fío de ti. El tío es normal. Vale. O sea, pues, aunque se llama Juanillo 69. Vale, vale. Es como Paco Gamer. Obtendrás dentro de poco el permiso a. Efectivamente, venga, pues lo hacemos. Mira, acaba de trompear con el Alpine. Pues ahora. Hostia, pues entonces hemos llegado un poco más tarde. ¿Te imaginas que hubiesen llegado todos al. Hostia, qué bueno. Pues invalid username. ¿Qué cojones? Me lo ha dado invalidado, lo voy a copiar y pegar. Tiene muchas alteraciones de mayúsculas. Ya, tío, es que. Vale, como para entender algo. Pues hacemos otro. Que hubiera escrito el nombre bien. A ver, uno que tenga un nombre sencillo. Lumocre. Tremendamente sencillo, ¿eh? Lumocre. Sí. Tal cual suena. Lumocre. Sí. 28 espectadores, a ver. Ah, mira, vale, sí, me parece bien. Está PS5. Y está haciendo. ¿Qué está haciendo? Modo. Ah, no, es online. Es online Mónaco. Hostia, hola, o vas allá a correr con él. Tremendo juegazo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si ahora. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues hecha, con Lumocre lo dejamos. Hala. Y el resto, ya saben ustedes, si alguien está llegando ahora al directo, pues tarde, pero no se preocupen, no, porque Fórmula Fox tendría esto subido en un rato. Si lo está viendo ya en Fórmula Fox, pues ya está subido. Y para los que están aquí, pues nada, que muchas gracias por estar, por aguantar un día más, una hora 42 de Juan Alfonso y. ¡Oh, récord! Pues, no lo sé, habrá que mirarlo, ¿eh? Fiero que récord. Uf, qué malo, hora 42 tú. En fin, bueno, a comer, Juan Alfonso, que se nos va el tiempo. ¡Adiós! Venga, hasta luego. No, todavía no, ahora.